¿Qué tal amiguitos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Saludos, saludos, saludos a toda la gentita brava, pudiente y poderosa del sector CDE de la sociedad. ¿Cómo están, amiguitos? Saludos y bienvenidos todos y todas acá a la Biblioteca de Merlín. Los streams de los jueves. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a ir leyendo algunos comentarios. Café Tacuba me dice saludos. Como dije en el chat, no, no me dejan contar mi historia triste por el chat. ¿no? Me acuerdo porque yo, yo no conocía Café Tacuba antes. O sea, no, no sabía que existía ese grupo. De hecho, no lo escucho ya, ¿eh? pero... yo eh, creo que mi, mi una ex vía hace tiempo me dedicó a la canción Eres. Que dicen que es la canción más fuerte de Café Tacuba. Y... Tío, mano. Rompe corazones, carajo. Empezamos mal, empezamos mal el stream, carajo. A ustedes les gusta verme a sufrir. Acá estamos para sufrir, caramba. Eh, Mauricio, ¿qué tal? Dice, papi, con un chifita. No, eh, más que un chifita... Podría ser una parrilla. Eh, me gusta más la, la, la parrilla. Saludos, mi Merlín, me dice Luis Pedro Nuñón Cacuti. A su todo en papi. Saludos para ti, Luis Pedro. Espero que estés muy, muy bien. Buenas noches, Catiusca Molina, gran mecenas de este canal. Saludos, saludos. Reabramos Sinamo, dice Oscar Paro. A su madre, me imagino ahí con chupetín, ahí, y vas de tu Pacamaru. Saludos para mi pata Ili, me dice Elder Cataño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jesus, ¿escuchas lívido? Eh, no, de hecho de los grupos así, estilo suavecito, más o menos de acá de Perú, me gusta más Zen. Zen sí me gusta bastante. Me encanta bastante. Saludos desde los reinos de San Juan del Urigancho Lordadero. a su madre, Andrés lado aprovecho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y mi saludo con besito, me dice Diego de Almaro, tu besito vengador desde aquí, papi. ¿Cómo estás? Buenas noches, tío Merlín, bota tu gá, dice. <laughs> Alexis, ¿qué tal? Presente, presente. Papi, un saludito, me dice Jesús Yeir, ¿cómo estás? Espero que estés acá, estés presente allí. Tío Merlin, cuenta las historias con Medina. Yo conozco un montón de Medina. No sé cuál Medina me estarás, me estarás diciendo porque conozco un montón de Medina. Es un apellido bien común. Al menos en el grupo donde yo me moví es un apellido bien común. Merlin, escucha Soda estéreo, las clásicas. No te voy a decir que soy un gran fan de Soda estéreo porque sería mentira. Escucha las clásicas, las clásicas. Mándale un saludo a mi mamá Eugenia. Les te estima mucho y le encantó el video. De hoy. Oye, un saludo para tu mamá Eugenia Leslie. Cámara, enfócate carajo. Es, un saludo para tu, tu mami Eugenia, espero que le haya pasado muy bien y que esté checando el videito que he colgado el día de hoy. Que dicho sea de paso, el video del día de hoy ha sido eh, Los Regalos del Centenario y cómo celebró a la gente el Centenario de la Independencia del Perú. Álvaro David Tito, dice, mi saludo desde Cusco, Tío Merri, un saludo para ti Álvaro, espero que estés genial, espero que estés presente. Presente, digo, espero que estés bacán. Saludos, Merlín, desde la tablada. De acá, de la tablada el de urín debe ser por acá arriba. A ah, su madre, tú ya estás en Zuni, tío, tú estás allá arriba, ya. Sí, 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 sí. Macam, Macam. Cuiden a los Medina de Merlín, me dice. <laughs> Merlín, reacciona a videos. Oye, sí, eso les iba a consultar. A ver, dígame, dígame, papis, ¿estarían de acuerdo con que haga un canal de video reacciones aparte del canal de historia? Les digo por qué, porque el canal de video reacciones es fácil de editar. O sea, muy a diferencia del de canal de historia, que sí es, es bien jodido de hacer, porque de verdad hay que editar bastante. Eh, un canal de video reacciones creo que es más, más sencillo. Esto, la otra vez estaba intentando. Y creo que sí podría ser. Podría ser, podría ser. Me dejo, me dejo llevar. ¿Qué hago? Me quedo quieto ¿no? o me lanzo hacia él. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, dice Gigi ¿por qué Gigi? ¿No quieres verme otra vez haciendo otras cosas? Christopher me dice que no, caramba. en Pay, gracias por tus primeros cinco. Oh, vamos a sacar a Merlin de Chamberlain, obviamente. Ah, tío Merlín, ¿por qué tantas personas seguidores de mi ley por general, por lo general identifican al fascismo como un movimiento de izquierda? No entiendo, papi, de verdad. pedir coherencia es un poco complicado ahí, ¿ah? ¿eh? De hecho, no, no, no entiendo también, no sé por qué. Porque, al menos cuando yo he hecho el video acerca de, del fascismo, eh, la bibliografía que utilicé, todo encajaba con que era un movimiento de extrema derecha. No sé por dónde lo relacionan al tema de izquierda, la verdad, no lo entiendo. Mussolini por ahí que se confraternizó con algunos grupos sindicalistas, ¿no? Pero de ahí... Me ha complicado, me ha complicado. Merlín Baneador, así quieres, Yapes. Yo manejo a la gente que se comporta mal. Así de simple. Hay un montón de gente que discrepa conmigo, pero se discrepa siempre respetuosamente. A ver, hoy toca meterse un atracón, dice. Ajá. Hoy día, no, hoy día voy a, voy a, voy a comer un caldito de gallina, un caldito de gallina, sí. Oye, de hecho se pasó que quiero promocionar un, un negocio, un negocio, no me están pagando ya, qué bueno sería que me pagaran, pero no me están pagando. Pero yo promociono lo que me parece que está bueno, está bien. Y es un, un chifa que hay aquí, en Villa Salvador, al menos es mi chifa favorita y vienen unos caldos de gallina brutales. Aquí está, se llama Dari Chifa, no sé si se ve el número. 983 -600 -846 Dari Chifa. Tiene unos muy buenos caldos de gallina y un chaufa que es bien rico. Yo, hermano, soy devoto de su caldo de gallina, me encanta. Fersum, ¿qué tal? Tío Marlín, ¿cuántas veces estuvo cerca de una posible guerra civil en sus 200 años? Pucha, todo el siglo XIX es una guerra civil prácticamente, ¿Ah? ¿eh? Prácticamente, prácticamente, ¿eh? ¿eh? Pero bueno, pero bueno. Saludos para ti, este Fersum. Gracias, gracias, gracias. No sé, lo Chifa es muy bueno, me gusta bastante. Pero ojo que solo para mí, El Salvador, solamente es para mí. Es mi, es mi chifa favorito. Ellos ya me conocen. Yo no sabía que el, el dueño, o la dueña, bueno, la dueña de Dari Chifa veía mis videos. Yo no sabía. La otra vez me mensajé y me dijo, oye, este, tú eres el de los videos, ¿no? Yo, sí, ah, qué bacano. bueno, muy bueno. A ver, ¿qué dice acá? Vamos a seguir leyendo. Uh, Hola, tío Marlin, ¿cuál es el mejor chauja que probaste? Presidente de Panem. Ah, sí, te veo siempre en los directos. No, no perdón, en los estrenos en vivo de, de YouTube. El mejor chifa que he probado, aunque no lo crean, lo probé en Villa El Salvador, así, recontra, recontra Friolento. En Villa El Salvador, en el Chifa Wenhua. en el Wenhua, el Wenhua, qué buen chaufa tienen, demonios. Mira, y eso he ido a comer chifa a varios lugares ya. Eh, pero como el buen guá, no he probado. No he probado, no he probado. De verdad, es una cosa brutal. Es una cosa brutal. Genial, es genial, es genial de verdad. No, no puedo, no puedo describir eh, la, 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 la cantidad de sabores y eso vamos a hablar el día de hoy. ¿eh? El día de hoy vamos a vamos a vamos a conversar un poquito del tema de comida ya. Así que yo, yo sí, yo creo que si si de algún momento me va a matar el hígado va a ser por grasa, no va a ser por chela. De hecho hace mucho tiempo yo no tomo, por decir ya que ya dejé la la última vez que tomé estaba en la universidad y estaba en los primeros años, así que uf, estoy por allá. ¿Cuál es la mejor salchipapa que has comido? Me dice G2K20. A sumar, a ver, amigo androide. El mejor, la mejor salchipapa que he comido. Había una señora ya. O sea, por alguna extraña razón, no sé por qué, pero las salchipapas del frente del colegio. Eh, las salchipapas que vienen al frente del colegio. O sea, cuando yo estaba estudiando en el colegio, ya. Eran bien, pero bien ricas, mano. Eran bien ricas, ¿no? O será porque estaba con hambre, o será porque valoraba los 50 céntimos que costaba la salchipapa, no lo sé, no lo sé. Pero eran bien, pero bien, bien deliciosas, bien deliciosas. Eh, de hecho, sí había contado con una anécdota, vamos a, armar, vamos a abrir con esta anécdota, ¿ya? Eh, que ya creo que le he contado anteriormente, pero la gente que es nueva, porque esto lo conté al inicio, ya, a los inicios del canal, cuando todavía los streams creo que tenían 200 vistas por ahí. Eh, cuando yo estaba en el colegio, yo estudié acá en el colegio Elías Aguirre, aquí en Villasobras, es un colegio nacional, es un colegio este, del estado que a su madre es una, una cosa de loco, ya, pero bueno. Eh, yo me acuerdo que al frente del colegio había una señora que vendía, a ver, no sé si me pueden ayudar a identificar el plato porque nunca, nunca llegué a, a saber cómo realmente se llama. Eh, saludos para Jordan, qué tal, que está ahí, en, que está este ahí pegado al stream. Ya, era a ver, era mondonguito, ¿ya? Cortado en tiritas, ¿ya? Cortado en tiritas, eh, en un guiso amarillo con papas. Puede parecer caucao, pero no era caucao. Eso sí les puedo decir perfectamente, no era caucao. Yo soy caucaólogo, ¿ya? No, no era caucao. Eh, pero sabía rico, ¿ya? La señora y nosotros le llevamos tripita, ¿ya? Le llamamos tripita. La señora vendía su tripita a. ¿a cuánto? A. Creo que a 50 céntimos, ¿ya? Si eras ya así en modo Chamberlain, un sol, ¿ya? Un sol. No sé cómo le llaman viejo, o sea, a ver si por ahí alguien sabe. No es caucao, no es caucao, porque yo, yo sé el, el sabor del caucau. Tampoco es mononguito la italiana. O sea, era un guiso distinto, ¿ya? Pero era bien rico. Y yo siempre... <laughs> arrancó el dorado número uno de la televisión acá. <laughs> y yo siempre al inicio, al inicio, perdón, al terminar la clase, yo siempre me guardaba mis 50 centimos de propinita y me compraba mi... mi... Mi, mi, mi tripita, ¿no? Y ahora estaba pues en tercero o secundaria por ahí, ¿eh? Y era bien rico. Resulta que un día, un día, eh, y no sé qué chamba hice en mi casa, ya ¿eh? creo que... El, cr ah, creo que lavé el carro de mi papá. como ese tiempo mi papá tenía este, un station wagon. Creo que lavé el auto de mi papá. Y mi papá me pagó cinco lucas, ¿ya? ¿eh? Cinco lucas. Y yo decía, pues te parece para mí, ya yo decía, yo era, yo era Jordan Belfort ese rato, ¿ya? Eh... eh y yo me acuerdo que digo, ¿qué hago con las cinco lucas? ¿No? Y ya pues como en esos tiempos, pues, uno tiene ideas locas, pero no, como dicen, esta gente con techos de calabina tiene ideas bien locas, ¿no? Puta, digo, o sea, se me ocurre la idea del Bicentenario, ¿ya? ¿eh? Y si compro cinco soles de tripita, ¿qué puede pasar? A ver, puta, si hubiera existido YouTube en ese tiempo, yo me grababa, grabado, ¿no? Yo me grababa ¿eh? No es Rachi, no es Rachi. Tiene otro nombre. Era un guiso desconocido. ¿Qué habría inventado la tía? No sé, puta, la tía habrá sido Tesla, no sé. Una visionaria, ¿ya? Eh, la cosa es que se me ocurrió. Y si compro cinco, cinco lucas de tripita. Cinco lucas de tripita. A ver, vamos a leer eso un ratito acá. A poner el, el modo Merlí de Chamberlain. La gorra de mamacha, como dicen algunos. Person dice. ¿Cuál es tu peor experiencia con la comida? La mía fue cuando almorzaba en un menú y le cayó la fiscalía a la, mía, la prevención del delito por cochino. Eh, ya voy a contar de ahí, ¿eh? porque una, una mala experiencia que tuve con la comida fue con, con, con una ex mía. Fue Roche, fue Roche, ¿ya? Pero bueno. Eh, me fui a, 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 al colegio, me acuerdo, y, y le dije a la señora, así, todo pudiente, ¿eh? así, señora, me da cinco soles 5 soles de tripita, vamos a desequilibrar el mercado, carajo, ¿no? La, la tía, de verdad, así, literal, ¿ah? ¿eh? Literal. Eh, es como si 5 soles de tripita dices como si pidieras 20 soles de broster? Sí, algo así fue. La primera reacción de la tía fue. Oh, Corazón, de esto que está mal. La primera reacción de la tía fue cagarse de risa. Y yo estaba todo serio, ¿no? Decía, estoy hablando en serio, quiero 5 soles de tripita, ¿no? La se, después de lo que se vino, es que la tía me dice, ya, te voy a dar los 5 soles de tripita. ¿Pero en qué te lo vas a llevar? Me dice. Y yo todo cojudo y dije, ah, pero tienes razón, pero no. Si un solo, 50 céntimos, yo una bolsita así, puta, cinco soles de tripita. Todavía debe haber traído, no sé, pues un tupper, ¿no? Algo, ¿no? Eh, y la señora me dice, te voy a dar, este, la tripita en una bolsa, me dice, ¿ya? Te voy a, traer, te voy a dar en una, en una bolsa. Yo dije que sería una bolsa bonita, pues, ¿no? Andrés Santilla, gracias por tu noticia 5 colocarse en el comentario, vas el, el superchat. Gracias por, la, gracias por las donaciones, papi, gracias. Ahorita voy a hablar de los porque ya veo que están llegando yapeos. Dice, hola Merlín, hace poco descubrí tu canal, es lo máximo. ¿Cuándo haces un video sobre la historia de la arquitectura o franquicias en el Perú? Eh, estaba en conversaciones sobre ello con, con alguna gente, con, con una institución. Vamos a ver en qué se pueda, en qué, a qué pueda llegar, porque estamos todavía ahí como que veremos si es que en caso no llega nada igual yo voy a sacar un video de historia de la arquitectura o al menos una parte ya porque así es un poco complejo ya bueno la cosa es que la tía <laughs> me, la tía saca saca una bolsa una bolsa una bolsa negra esa bolsa negra que utilizas para ir al mercado para meter ahí todo tu todo tu, 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 tu strap, todo tu tu papa tu zanahoria ya es una bolsa negra bueno. y, y, y mira yo he estado tan pero tan hambriento ¿ya? que yo digo Métele, métele. La naturaleza es grande, la fe es grande. Yo no me va a pasar nada, ¿no? Y le metió todo, blah, ¿no? Así. Y yo me fui con toda mi, mi bolsa de tripita, así como puta, la no, así. Era lengüita de ratón. Me fui con mi tripita, ¿no? A mi, a mi casa. Tenía 14 años, petada, chivolo. Me acuerdo que me metí a mi cuarto. Me metí a mi cuarto. Saqué mi cuchara y... Pa, 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 pa. Me puse a comer. La cosa... Uh, la cosa es que... No lo terminé de comer porque a las 10 cucharadas. Don David, gracias por tu nativo. Saludos a tu prima, Alma. Saludos para Alma. Eh, a las 2 cucharadas se me secó la boca, ¿no? Se me secó la boca. No sé qué. Día, puta, habrá estado nadando. Nadando, este. Nadando a ginomoto. ¿no? Pero estaba, estaba. Se me secó la boca. Y ya no quería probar nada, ¿no? Pero yo soy bien terco. ¿no? Esto parecerá estúpido y a veces hasta contra. No sé contra la naturaleza humana de supervivencia, ya. Eh, pero yo dije, está huevón, ¿qué he gastado mis cinco, Lucas? Esto se acaba porque se acaba. Y otra vez, Bruce, Bruce, Uy, por favor en el chat ahí, el Bruce, 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 Bruce. Eh, puta, dije no, mis cinco Lucas tienen que valer, carajo, ¿no? Mis cinco Lucas tienen que valer. <laughs> Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a poner el gorrito Merlin de Chamberlain. Yara Berlín, hoy anunciaron que el siguiente cap de Jojo, <laughs> parte 8 de Yoyo será el último y tamare, dejaron tremendo sus veces 10 años publicándose. Conche su vida. Bueno, entiende, entiende, entiende S esa situación. Al estilo Brusa, ¿ah? Bruce, ¿eh? Brus, Bruce, ¿oh, puta así. No, mi tripita, puta madre, 5 lucas, juego. Son cinco lucas, con esto pudo haber pagado la deuda externa. Terminé mi tripita, ¿ya? ¿eh? Me terminé la tripita. Privado. <laughs> Privado Fui a tomar agua O sea, literalmente después yo fui a tomar agua No sé si han visto la película La película Jurassic Park 2 La 2, la 2 En la que sacan a un tiranosaurio a la ciudad ¿Ya? Y cuando... Merlín, <laughs> volviste, <Bruce? ríe> eh, Cuando sacan al tiranosaurio a la ciudad Y lo primero que hace el tiranosaurio es buscar agua ¿Ya? Yo igualito Terminé Salí de mi cama Puta, como un marihuana Agua, agua ¿No? Puta, y me zampé todo el agua de la casa. ¿no? De ahí me dormí. Puta viejo, ¿tú cómo crees que estaba ahí los demás días? Era, era un volcán boca abajo. ¿no? Esa agua me hizo. ¡Ah, su madre, de verdad! Yo estaba con mi rosario ahí en el water. ¿no? Y, por favor, por favor, ¿no? Deja, hay que salir de esta. ¿no? Pero bueno, de ahí a. Tranquilo, ¿no? Tranquilo, tranquilo. ¿Quién es Bruce? Me dice. Oye, Lorenzo de Medici. ¿No has visto este.? ¿No has visto Matilda? Oye, oh, Dios mío, tiene que ver Matilda, ¿eh? Definitivamente Merlin es el T-Rex. <laughs> no, de verdad, yo estaba así, así como el T-Rex y yo era así Agua, agua, estaba buscando agua. Lo que pasa es que yo no había sentido la pegada de, de que esa agua habrá tenido, pues, pucha, una cantidad brutal, ¿ya? De químicos o qué sé yo. Habrá tenido una cantidad enorme, ¿ya? Pero como yo lo comía en poquitas dosis, así dosis de, de 50 céntimos o un sol, no me hacía daño, pero cuando me tragué todo, Dios mío, ya dije. No, estos sí son, estos son, esto es fuera, esto está fuera de, esto está fuera de todo poder humano divino. Pero bueno, vamos a leer algunos yapeos que ya han llegado y eh, vamos a checar. Bruce, Bruce, Bruce. Hoy día es día de harto Bruce, creo. A ver. Tío Merlin, hará TX el 28. Sí, voy a hacer una un transmisión en directo el 28 de julio. Así que ya les voy avisando. Para compartir algunas cosillas locas. Dos y de cincuenta se claro. A ver. Ajá, han llegado dos yapeos. A ver. Bueno, un yapeo es de Isabel, que no puso ningún mensaje, pero bueno, muchas gracias por tu gentil yapeo. Y el otro es de. ¡Ah, ¡Oh, Isabel! ¡Isabel! Como el gato lanero eh, saludos Merlin, pronto una parrilla en Vía salvaje, las cachinitas son lo máximo, varias veces nos encontramos, sí, me ponen encontrando con, con un par de suscriptores en la cachina de Villa salvadora, vamos a ponernos el gorrito Merlin de Chamberlain, caramba. Cherson Diego Ávila, Chávez dice, a ver. Uh -huh. Hola Diego Merlin, saludos desde Ariqui, Arequipa, Arequipa. Siempre te escribo por Insta, espero pronto visites nuestra ciudad blanca, saludos y sigas y buen contenido. Muchas gracias Gerson, de hecho, sí, sí, como ya he dicho varias veces, quiero viajar, este, ya lo más pronto posible. De hecho, yo iba a viajar hace una semana, sino que como hubo esto de la tercera ola y Arequipa estaba declarada de emergencia, ya no pude ir. Eh, porque de hecho yo tengo que ir a Arequipa porque mi, mi, mi papá trabaja allá, quería visitarlo. Eh, ella está vacunada, obviamente. Y bueno, espero que se pueda hacer pronto. Ya espero que se pueda hacer pronto. Y a ver si por ahí hay una empresa P, de, de viajes que quiere patrocinar, por favor. Estoy buscando ahorita patrocino de viajes, quiero viajar, amiguitos. A ver, vamos a seguir checando acá. Ah, estaba diciendo, ¿no? Isabel. Eh, claro, son de Animax eventos. Siempre me los cruzo en las cachinas de Villa El Salvador. Eh, yo, yo de hecho visito a veces las cachinas No voy todos los domingos ya Pero las dos veces que he ido en, este, en este último, estos dos últimos meses Los he encontrado <laughs> Los he encontrado por ahí Y me reconocieron al toque Y eso que estaba con mascarilla y co Aunque no soy tranca de reconocer tampoco ya Y sí, pues sí, sí, los, sí los encuentro por ahí yo y Un saludo a ambos, siempre, siempre son seguidores del canal Y de hecho, pues cuando llegue ya la, la cachinita Perdón, cuando llegue ya el momento Se puede compartir un, una parrillita brava por ahí Aarón Dávila, gracias por tus cinco, Lucas. A ver, vamos a poner acá. Aron Dávila dice... Hay una china que vende en la calle al frente de Promar, de la avenida La Molina. Puta, esa boda no digirió en cinco días. Puros chanchos con color a chapa. A la miércoles. Yo una vez eh, seguí un consejo, ¿ya? Eh, ¿Cómo se llama? Hay un canal de comida que quizás ustedes conocen, que es el Cholomena. ¿Ya? Eh, uno de los uno de los este las recomendaciones que él dio era en una pollería que estaba por la avenida Arenales que tenía el pollo tenía sabor a chaufa ya no me pregunten cómo ya no me pregunten cómo de verdad pero el pollo sí tenía sabor a chaufa yo me acuerdo que fuimos a comerlo con unos amigos o sea, fuimos así como que a hacer turismo culinario y pucha madre de verdad el pollo era bien rico de hecho quiero quiero volver Quizás en esta semana que viene voy a ir al Centro Comercial de Arenales. Mi hermana me encargó que le compre algo por allá, así que voy a dar una vueltita. Y me daré una vuelta, pues, por ahí, para probar, para probar. A ver, vamos a checar acá. Acá hay una, llega una donación. Piero, con sus poderosos 10 céntimos, dice, deseame suerte para mi examen, tío Merlín. Suerte para ti, Piero, espero que te vaya muy, pero muy bien. Deja de comer, weón, mano no te vas a morir. Sí, ya sé que me voy a morir. Para eso estamos viviendo al extremo. O sea, mal logrado, dice. Fisioterapia ya, gracias por tu nativo. Merlín, mejor lugar para correr, para comer maquis en Villa. Felicidades por tu canal. Oye, yo no sabía que en Villa había Maquis, ¿ah? ¿eh? <laughs> no sabía, de verdad. De hecho, yo solamente he comido Maquis una vez en mi vida. Una sola vez en mi vida. Me acuerdo que mi amigo Christopher. Christopher, el de la librería solo para fumadores. Eh, una vez me, me dijo que había un lugar bien bueno, bien bravazo para comer por el. por la avenida Arequipa. Por la avenida Leguía, que sido... Y de ahí, este había una. Era un buffet que estaba, creo que 20 soles la entrada. Y había barra libre de maquis. Ahí por primera vez en mi vida probé maquis, ya. No me parecieron la gran cosa, ya. Pero feo tampoco estaba. No estaba la gran, gran cosa. A ver, vamos a checar acá. Hmm. A ver, Dante dice acá: uh, Dante, <laughs> ya, lo, ya, lo, ya lo que me Merlin, soy estudiante de ciencias. Ciencias, no entendí bien lo que dice acá, pero. Gracias por tu, con tu contenido siempre. ¿Cómo ves la Cuba actual por las protestas y libertarios y bloqueo económico? Yo sí soy de los que están convencidos de que Cuba tiene que, tiene que abrirse un proceso de elecciones democráticas. ¿verdad? El contexto de la revolución con el contexto actual me parece que son dos contextos distintos. Cuba tiene que poseer unas elecciones libres. Pero de ahí a que libertarios. O gente de la extrema derecha, utilicen esto a su favor cuando se quedaron calladitos con lo de las protestas de Colombia y ahora, o oh, casualidad, les interesa la temas, los temas internacionales. Eso ya es otra cosa. Uno puede ser crítico, completamente crítico, pero siempre siendo coherente. Y bueno, esa sería mi opinión sobre lo que pasa con Cuba. Yo sí creo que debe haber elecciones libres, transparentes, democráticas y obviamente con respaldo popular, que es lo que interesa, que es lo que surge. Primera vez que llego en vivo buscando el sujeto en los minutos, dice Brian. <laughs> ¿Qué tal? ¿En qué te inspirarías? ¿En qué te inspirarías en hacer entrevistas? ¿En quién te inspirarías en hacer entrevistas? Me gustó mucho la entrevista, o bueno, el, el estilo que manejó David Frost para entrevistar a Richard Nixon. Me pareció muy, pero muy interesante. Nixon Random, vamos a poner acá. Todavía no hay mecenas de la noche, papi. ¿Qué pasó? ¿Dónde, dónde están los Mage? ¿Están durmiendo? Tío Merlin, ¿cuál es la mejor hamburguesa que has comido? ¿Qué opinas de la frase Mejor hamburguesa es la que te empuja después de pastorear? ¡Uy, ¡Oh, verdad! ¡Verdad! ¿Me, Eso, me había olvidado esta anécdota. La había enterrado ahí en mi. en, en, en mi inconsciente. A ver. Eh, acá sí se reportan. Acá, sí, acá se reportan. Acá se tienen que reportar todos los que son de la Villa Real, ¿ya? Los que han estudiado en la Villa Real en el local central. A ver, no sé si acá hay gente. Acá hay gente, este. Acá hay gente que es de la Villarreal del local central, ¿ya? A ver, a ver, a ver, a ver. Ubíquense en el año 2010. En el año 2010. Ya. Yo tenía un pata en el año 2010 en la universidad. En, en la Villarreal, porque yo estaba estudiando historia en ese tiempo. Eh, pucha. Y en esos tiempos. El almuerzo estaba medianamente caro, ¿ya? Y bueno, a uno lo mandaban pues a, a la universidad con su pasaje y sus cinco luquitas de almuerzo. Si te pedían copias, te jodiste. Allá no tienes plata para las copias. Y yo me acuerdo... Yo me acuerdo que un día estaba que sí, me, había, me había gastado la plata del almuerzo porque tenía que comprar copias. Y me quedaban creo que dos soles, ¿ya? ¿eh? Y mi amigo me dice... ¡Uy, pero con dos soles puedes comer, huevón! ¿no? Y yo le digo... Eh, ¿Cómo puedo...? ¿Cómo puedo comer? Digo? ¿Cómo puedo comer con dos? ¿Sabes que voy a comprar Estos dos chisitos? No sé ¿qué, qué hago Y me dice No, mira Yo te voy a llevar A la Atlántida, weón <laughs> Ya A ver Saca tu idea Sales de la vía Local central Te vas por Nicolás de Piérola Llegas hasta la avenida Tacna ¿Ya? De la avenida Tacna Vete como si te fueras Para el parque de la exposición Por todo Wilson Lo que se llama Wilson ¿Ya? De frente 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 eh, a ver, sí, de frente, está bien. Más o menos hasta lo, ya, hasta lo que sería la Avenida Venezuela. Hasta la Avenida Venezuela. De la Avenida Venezuela, de la Avenida Venezuela, doblas a la derecha como yéndote al metro de Venezuela. ¿ya? Ya, antes de llegar, hay, unos, hay un instituto de, de diseño gráfico por ahí. No me acuerdo el nombre, ya, pero me acuerdo que habían patrocinado a la gente de, de barrio. Eso sí me acuerdo. Eh, había un hueco. Pero, puta, literal era así, weón. Era un hueco metido como una caverna. Al costado Había este, gigantografía, ya. O a tinta, weón, porque eran gigantografías, ya. Había un hueco y al fondo, puta, así como un monje, weón. Así, ¿eh? Al fondo, un cocinero. Un cocinero, ya. Que tenía en su plancha una montaña de papas fritas, ¿eh? Una montaña de papas fritas y un montón de hamburguesas, eh, David Vargas, mano, no, no leíste mi DM, oye, no, 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 lo voy a, lo voy a leer, por favor, no he revisado el Instagram toda esta tarde, lo voy a checar ahí, lo voy a checar ahí, no he revisado Instagram toda esta tarde porque me quedé jato, porque todo el día estoy pero recontraocupado, eh, me, y, y me dice, oye, perdón, esto es, esto es, este es, este es el dorado, y había un par de mesitas así de Inca cola de los años 90, ¿ya?, le pagamos dos lucas. ¿no? no, creo que ni siquiera eran dos lucas. Era loca china. Y nos dio... O el monje de las hamburguesas. Y nos dio una hamburguesota así, weón. Una Oye, weón, la hamburguesa no cerraba. Porque le había metido un montón de papas fritas. Y literal ahí había unas, tina, unas tinitas, ¿ya? ¿eh? Que estaba lleno de cremas. Lleno de cremas. Y encima, tu vaso... Tu vaso lleno de suco de naranja, weón. Puta, esa weá pinta weón. A ah, la miércoles son. Esa vaina, te juro, tú lo comías y te llenaba. Era un huevo de comida. Era un huevo, un huevo de comida. Y yo digo, Oye, ¿qué gana el tío de acá? Puta, está lavando dinero. ¿Qué está haciendo? No entiendo. Ya, el lugar no está abierto. El lugar ya no está. Me imagino que por obvias razones lo habrán cerrado. Porque, esa, porque sano, ventilado, no se veía. ¿ya? Oye, un saludo para Julio Doy. Creo que él es el de, el de Canadá, el de Vancouver, si no me equivoco. Un saludo para ti, amigazo. Gracias por los 3.99 dólares, estimado. Muchas gracias. Eh, no, no es Cachito. Oye, para que te hagas una idea, ¿ya? Cachito, Cachito era, no sé, un, un, era, era, era un restaurante de Gastón Acuria al costado de este hueco, ¿ya? Pero literalmente, hoy si tú le pedías aumento de papas al tío, el, papa te, el pata te aumentaba. Porque tenía un cerro de papas fritas, ¿no? Pero me imagino que eso sano no creo que haya sido ni a patadas, ¿no? Eso no creo que carne sea ni a patado. Carne de qué será? ¿De puta? ¿De leprechaun qué será? Ya, la cosa es que un día, un día, eh, en, en esos tiempos, ah, y, ah, era, eran los momentos previos a los que yo estaba con mi enamorada de la universidad, ¿ya? Eh, en uno de esos días había una chica que me gustaba dentro de la universidad. Y pucha, no hay nada peor, ¿verdad? No hay nada peor que estés en planes y no tengas plata, ¿ya? Y no tengo plata para que tampoco llegues al cine, sino que sea para ir a jamear, pues. Y ese día yo tenía cinco soles, ¿ya? Y no sé cómo, o sea, yo me acuerdo que estábamos conversando y la conversación estaba tan chévere. Y, y ella me dice, pues, oye, ¿sabes qué? Eh, me tengo que ir a mi jato tengo que almorzar ella vivía en, en, por, en no en Breña en Breña vivía en Breña sí 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 me acuerdo vivía en Breña eh, un, un saludo para para Manuel qué tal cómo estás cómo estás y yo le digo a este oye pero podemos ir a almorzar no y no sé cómo se me ocurre ahí le digo, yo conozco un huequito donde cocinan rico puta madre ¿no? Entonces, y ese derrota estaba bloqueado como diciendo: hoy haz cualquier cosa, haz cualquier cosa de que no se vaya, ¿no? Haz para, para seguir conversando o algo. Era la Uchu Luis. <laughs> ¿Y saben qué se me ocurre, papis y mamis del canal? Se me ocurre llevarla al huequito ese, al huequito ese. Mano, llegamos, tragamos el, la. la de, ay, yo, yo vi en su cara como que así puta, ¿qué es esto, weón? ¿No? Pero la, la chica sí era, era, era una persona muy educada, pues en ningún lugar, en ningún lugar, en ningún, en ningún momento, perdón, me iba a decir, oye, qué asco, ¿no? Pero la cara se le notaba, weón. ¿no? <laughs> la cosa es que le, le compré, todo orgulloso, ¿no? Dos hamburguesas, ¿no? Así, dos hamburguesas, ¿no? <laughs> y ahora sí, sí soy, <laughs> eh, Merlin <laughs> hizo la de Tito del Sitio, <laughs> no, literal. ¿eh? Eh, y ella comió su hamburguesa y creo que se lo terminó por obligación. ¿ya? La cosa es que yo ya sabía que estaba ya perdido, ya había, ya había quedado mal, mal, mal. De ahí salimos, nos bueno, despedimos, le embarqué y ya bueno, se fue a su casa. De ahí no vino, creo que a la universidad no vino una semana ya. y me dijo que había estado intoxicada. Lo que no lo sé, eso sí, lo que no sé es que si se intoxicó por mi culpa, o sea, porque la llevé a comer a ese lugar, o porque, no sé, pesqué ahora comido por ahí. Quiero pensar que, nunca me dijo, obviamente nunca me iba a decir me intoxiqué por tu culpa, ¿ya? Nunca, ¿ya? Pero quiero pensar, no, ahora creo que hacen gigantografías ahí, ya no existe, pero bueno, pasaba, suele pasar, suele pasar esas cosas. Nunca se puede caer más abajo, dice. <laughs> con todas las caras. Esa cara tiene cisticerco, puta que te... <laughs> Mm. Luis, ven, gracias por tus 10 dólares Vamos a ir poniendo el primer mecenas de la noche Luis De Borbón, vamos a poner ¿ya? de Borbón Luis de Borbón es Vamos a hacer una unión maldita Entre burguesía y nobleza Donó 10 dólares ah, Bacán, gracias Luis de Borbón, por tu estimado Mentira, estaba con chubos Estómago de hierro es no, de ahí por eso yo tengo gastritis, por eso tengo gastritis. Aparte de gastritis, ¿qué más tengo? Pues las terribles ofertas de mis amigos de GFS Transportes y Logística. Estás buscando importar productos para tu negocio. Estás buscando tener productos cada vez más variados en tu negocio. Pues no te preocupes, mis amigos de GFS Transportes y Logística. Tienen todo lo necesario para que importes ese producto que tanto, tanto necesitas y surtas tu negocio. Recuerda que se viene la campaña más grande del año. Y no me refiero a la campaña sobre Rusia, sino a la campaña de Navidad. Importa todo lo que necesitas para tu negocio con mis amigos de GFS. Fue ese y logística. Y ahora están, recuerda, en Huancayo. Contáctate a los números que aparecen en la publicidad. Y no te olvides de decirle que vienes de parte de la Biblioteca de Merlín. Muy bien, muy bien. Claro, ¿no? Claro, claro, claro. Claro. Ya ustedes ya saben, ya saben que se viene a la publicidad. Eso está clarísimo, eso está clarísimo. Y la salsa, la salsa está. En la segunda promoción, que es la de mis amigos de Solo para Fumadores. Solo para Fumadores es una librería que tiene todo, absolutamente todo lo que necesitas para poder surtir tu biblioteca. ¿Estás buscando un libro raro que te han pedido tu tesis? Mi amigo de Solo para Fumadores lo tiene. Estás buscando una novela rara para tu. para, para cortarte las venas, ya ¿qué que importa. Ya, mis amigos Solo para Fumadores lo tienen. Contáctate con Solo para Fumadores en su página de Facebook, que lo puedes encontrar así como está aquí en la publicidad. Y pide el libro que estás buscando tanto, pero tanto todo este tiempo. Recuerda que solo para fumadores también hace servicio de delivery a todo el Perú, son 100% confiables, doy fe de ellos, levanto mi garrita, juro por mi, juro por, por mi, por mi life de que de verdad hacen un buen delivery y de verdad, contáctate, contáctate con ellos y diles nuevamente que vienes de parte de la biblioteca de Merlín. Muy bien, ese coche, a los al a los lados. No no Hoy oye, mucho, dos publicidades, dice uno, no, no, dos ya son muchas publicidades. Hay que cuidar el tiempo, pues. Hay que cuidar el tiempo. Dos ya son muchas publicidades. El tiempo es oro. Recuerden que el tiempo es oro. Muy bien. Muy bien. A ver, vamos a seguir leyendo. Vamos a leer algunos yapeos. Ya vamos a dar algunos yapeos. No sé si en yapeos porque hoy pues, ya está un poquito flojita el yape. Vamos a ver. Mm -hmm. BD. <laughs> Oye, ¿qué fue? Se minimizó Encima, Hoy fueron tres dice. No, no fueron tres Hasta el reloj había patrocinio Y a ver estaba triple kill Triple kill, como dice así en el, en el Dota A ver eh, Ah, wow, llegó un JP interesante eh, Alfonso Gracias por tu gentil yapeo. Ya tenemos un, un, un nuevo máster del yape. Para el kilo de croquetas nacionales para bigotes. Caramba, muchas gracias. Muchas gracias, Timo. Vamos a ponerte como la primera celebridad del yape, ¿eh? Vamos a poner Alfonso. Alfonso, como el rey, Alfonso el sabio de Medichis. Ya, vamos a redondearlo a 10, ya, porque prácticamente falta nada para 10. 10 soles. Muy bien. Bacán. Bacán. Ah, creo que llegó un ya peor más. vamos a checar. Merlín, ¿viste Loki? No, no tengo Disney Plus. Voy a voy a ver si. si puedo. si puedo comprar una membresía de Disney Plus porque. Sí me han dicho que es muy muy, muy interesante. Es muy interesante. Los patrocinadores al ver que hace más publicidad. <laughs> Y el gorrito chamberlain de mamacha. Uy, verdad, no me he puesto el gorrito chamberlain, ¿no? Vamos a ponerlo. El gorrito chamberlain de mamacha. Cuevana, P. Merlin, me dice. Bueno, yo sí veo películas en Cuevana, llaman al pecho. Ya, ese que es piratería, caramba. Pero sí veo algunas películas en Cuevana. En Cuevana están todos los capítulos, hasta que ustedes no pierden tiempo. Clandestino, papi, como nuestro amor. <laughs> ya. Ah, no, parecía. No, no, no llevo un yape. No llevo ningún yape. Ya. Pirata, no más mano, dice. Yo la vi pirata, no más recomendada. Debe ser bueno, debe ser bueno. Churchile, con él. <laughs> con él es todo. Pelis Plus. Pelis Plus. Pelis Plus se cuelga. No sé por qué. Se cuelga cada rato. No soy muy fan de Pelis Plus. Alfonso el Sabio de Medici. Gracias, con gusto, dice. Oh, gracias, gracias. Más bien a ti, mano, por la gentil donación. Compra el CD en bolsita, dice. <laughs> a ver, eh... No, pues sí, o sea... A ver, ¿qué cosa es lo que...? Ver, ¿qué, ¿Qué comida ustedes no pueden comer? ¿Qué comida ustedes no pasan? No necesariamente porque sea feo, ¿ya? Porque yo creo que todo se puede cocinar rico. Sino que comida específicamente no pueden comer. O sea, algo que tú les... Que les sirvo, que digan, ah, no, prefiero rata rotizada de campo. No paso esto. En mi caso, por ejemplo, yo no paso el pescado. No me gusta el pescado. O sea, literalmente... Eh, yo puedo comer este... Mariscos. Puedo comer este... No sé... Puta, está moluscos. <laughs> crustáceos, ¿no? Aarón Dávila, gracias por tu donativo. Un saludo para la vícola Kiko, bájate, baja hoy oh, Un saludo para Arón genial. A ver, aquí dice como ca... Mondonguito. Oye, oh, ¿qué pasa, viejo? El cauca es lo más rico de este mundo. Oyuquito. Oh, Oye, oh, Yuquito es rico, man. ¿Qué pasa con su... Con su... Con su charqui. Ay, ay, ay. Dios te bendiga, te guanaco. Excepto el ceviche, jugo de pescado. Ay, ¿quién toma jugo de pescado? Yo no puedo tomarlo. No, 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 no. Chanfainita. Yo antes odiaba la chanfainita. Desde que comí la chanfainita que venden al frente de polvos azules, que venden en un comino así. Un comino maldito, puta, que es rico. Sergio Marroquí, gracias por tu donativo. Para que pagues el Disney esto. no pierden tiempo. Ya, 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 vamos a contratarnos vamos a el Disney. No paso el caucao ni patita como maní. No, viejo, tú eres un criminal. Tú debes estar con orden de, de captura, en serio. Sudado de pescado. Te segundo completamente. El sudado de pescado es... Está al margen de la ley, viejo. No se puede comer eso. Es imposible. Yuca, dice Félix. No, ¿qué pasa? La yuca es bien rica. Luis Bien, gracias por tu donativo. Berlín, ¿has probado la Tripulina? Ah, ya, eso es lo que le dicen las, las pelotas, creo, del, del, del toro, ¿no? No he probado la Tripulina, ¿ya? Pero me han dicho que es, que es buena, es, es rica, ¿ya? Tendría que probar. Mano, ¿cómo vas a rechazar? José Alfonso, ¿cómo vas a rechazar el ají de gallina? El ají de gallina es lo más rico que existe. Yo puedo irme a la cárcel por aquí de ahí, en serio. Es una de mis comidas favoritas. ¿sabes? La es una de mis comidas favoritas. Andrés Santillán, dos lucas, gracias. Escabeche. ¿Escabeche de qué? De pollo si sí puedo comer. De pescado si no lo paso. Ni a balas. Ni King. Un saludo para ti, Maguro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mondonguito. Payares. O oh, unos payares, puta. Imagínate. Payares, Matugas. a chiqui. Uf. Una siesta. Ya está. Ya. Hola, Chernobyl. Has probado el chinguirito. El chinguito le dicen, creo que la sopa de, de, de chuño, ¿no? De chuño con carnecita molida. Creo que eso le dicen Si es eso, sí lo probé. Hígado. Antes me gustaba el hígado. Ahora ya no me gusta. No sé por qué. Balsabina. Puta, no conozco, no, no, no pasa tú la idea. <laughs> ¿Qué pasa, tío? El trigo. El trigo depende cómo lo preparen, ¿ya? Porque si está mal preparado, puta viejo, tus tripas van a ser un concierto en dos menores, en serio. Plátano frito. Me han hecho corona una anécdota. Eh, cuando yo estaba chivolo Yo cuando yo habré tenido ¿Cuánto? Eh, ¿Cuánto habré tenido? A ver, 16 años Yo salía Con una chica de mi colegio que era de la selva ¿Ya? Y una vez me llevó a su casa a comer <laughs> Y yo recuerdo que me sirvió Un plátano frito, yo por alguna extraña razón No puedo comer dulces con salados No me gusta combinar dulces con salados y ellos literalmente le metían plátano a todo lo que a todo lo que, lo que que comían Y yo no sabía en qué momento decir O sea, me acuerdo que fui a comer dos veces, creo Dos veces sí fue aproximadamente Imposible Yo no podía comer el plátano Al final me lo tuve que comer porque, bueno, ya no había de otra Caigua rellena Este eh, te, te, segundo, la caigo no me gusta De hecho, cuando mi mamá cocinaba caigua rellena hace tiempo Ahora ya no cocina eh, ducha, yo me comía el relleno. ¿no? La caíbola, <laughs> la, la dejaba ahí. Daniel Mosquera, ¿qué tal? Juanes de gallina. Oye, el Juan es rico. Oh. ¿Qué fue? El Juan es bien rico. ¿Cómo no te puede gustar el Juanes? Por el barrio, acá arriba. Yo vivo acá vi en Salvador por la zona ya de, de, de la salida para Pachacamac eh, Hay una señora que vende sus, sus comidas de la selva. El Juan es bien rico. Es bien rico. Sopa de macaco, dice Jorge Calderón. Rocoto relleno. <laughs> Berlín es capaz de vender a bigotes por un plato de chafa. No, papi, ¿qué pasa? Pachamanca de cuatro carnes, confirmaba era la chulú, dice. <laughs> no sean ratas. El Juan es rico. Caldo de sesos, nunca he probado caldo de sesos. Lo que sí yo no puedo comer es pescado. El pescado, sí, imposible de pasarlo. O sea, a ver, yo no sé exactamente por qué no me gusta el pescado. O sea, de hecho, es, es una repulsión casi natural, ¿ya? Pero lo que me cuenta mi madre es que cuando yo era chivolo, eh, cuando, yo era, cuando yo era chivolo, me acuerdo que mi mamá me dice que me sirvió pescado frito ya que en ese tiempo todavía yo no 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 le tenía así aversión al pescado ya pero me acuerdo que me sirvió pescado frito bueno ella me dice se acuerda que me sirvió pescado frito y me dejó comiendo yo ahora he tenido cuánto cuatro años tres años más o menos por ahí eh, insectos eh, la cosa es que mi mamá me sirve y se pone a lavar los platos pues no y cuando ella voltea después de un rato dice que yo estaba azul yo estaba así como avatar ¿ya? así azul ¿no? Y se dio cuenta que me estaba atorando. <laughs> me estaba atorando. Y era porque me había pasado un hueso de. un huesote de puta así de. de, de carachama, weón. Una agua así ingresa. No, no, de no, caché me regreso esas cosas. Y se me había atorado en la garganta. Daniel Mosquera, gracias por donativo. Sí me gusta el Juan, me, me. encanta, fue un error. Ah, ya, bueno. Bendecido, papi. Nombre de padre, y y Espíritu Santo, como dice Auronplay. Eh, y me decía que me estaba atorando, pues, con, con una, con una espina de, de, de pescado. Y me acuerdo que mi mamá me lo. Me, me, así. Bueno, mi mamá no sabía qué es la maniobra de Heimlich, ahí ella agarró y me puso de cabeza, perdón, así pa, no, bota mierda, ¿no? Y boté, boté el hueso y desde ahí me acuerdo que ya no pasaba para nada, pero absolutamente para nada el tema del pescado. Y tuve una anécdota, <laughs> tuve una anécdota. Resúmenes informativos, gracias por tu donativo. La pavita del comedor de mi U. ¿Tú eras de la UNI? Ah no, no comí en la UNI. En San Marcos sí comí. Me acuerdo que mi ex que era San Marquina, una vez me coló, me coló en el comedor. No sé cómo le hizo, ya, pero me coló en el comedor. Comí dos veces, ya dos veces comí. Vamos a poner el gorrito de de, de, Cherno, de. de Churchill, Merlín de Chamberlain. Me acuerdo que me coló al, al comedor universitario. A ver, hermano, San Marquinos ahí, por favor, comuníquense. Eh, el confiable Tallarín con pollo y bancaína. Una delicia, mano eh, Me acuerdo que me, me coló en el comedor. Y ahí probé uno de los mejores, de las mejores mazamorritas moradas del mundo. No, era una mazamorra de cochino, ya me corré, Lo que le llamaban mazamorra de cochino. Qué rica mazamorra preparaban en el comedor de la San Marcos. Qué rica mazamorra. Me acuerdo que ahí, ya cuando ambos comenzamos a trabajar, ella estudiaba comunicación social, yo estudiaba historia. Cuando ya comenzamos a trabajar, eh, nos aburguesamos, ¿ah? ¿eh? Y nos fuimos a comer al comedor de la Facultad de Ingeniería Química, creo que era. Pero era algo de química, ¿ya? Acá la gente que, que es de San Marcos, la gente que es de San Marcos sabrá que en el comedor de química tenían unas, unos señores, pero señores, segunditos, bien rico, demasiado, demasiado rico, ya, demasiado rico. Era demasiado delicioso. Pero estaba carito. Me acuerdo que la almuerzo estaba 8 soles. Que en ese momento, pues para nosotros 8 soles era wow. Una cosa gigantesca. Y me acuerdo que también nos íbamos a la facultad de economía. En la facultad de economía vendían unas empanaditas. Pero qué ricas eran esas empanadas, por Dios. De verdad. Yo estoy esperando que abran, que abran San Marcos. Ya. Que abran San Marcos. Y lo primero que voy a hacer es irme a comer al comedor de, de, de química. Y luego a comer el, las empanaditas de, de, de economía. Y me acuerdo que por ahí también, al costado, ahí ese comedor ya cerró, que ya no existe. Renzo Franco, no juego con mis sentimientos, ¿eh? No sé, ¿ah? No, bueno, yo, yo hasta donde preguntar, pero, pero yo he ido ¿cuándo? Pero en 2012. Yo no sé si seguirá vivo. Ah, ¿el comedor de química ya cerró? Química, claro, dice Edwin, el momento magnate en esos tiempos. Claro, estamos hablando de la vieja escuela, pues. De la gente de la base de 2010, 2011. Ah, man, man me gorro de mamache no, no sabía que cerró lo de aquí, Merlin, como de aquí me quiere una miércoles, dice Catherine Paz No, a mí sí me gustaba, y de hecho tenía muy buena reputación allá Caray, ¿en qué año cerró? ¿Alguien, ¿alguien me puede, a ver, algunos amarquinos de aquí pueden decirme en qué año cerró? Sí conocía a Perro Vaca, me quiso morder una vez, sí me, sí me quiso morder Ah, había ratas enormes, dice, ah la miércoles, bueno, la cosa es que estaba rico Carne es carne, viejo, carne no se desprecia Ya, vamos a seguir acá ya cerró, dice papi. Ya llegué, vota tu gá, dice Alan García. Hoy oh, viejo, hasta que con Ouija estamos hablando. <laughs> Hablar, fácil. Eh, ya, yo tengo la anécdota con respecto al pescado, ¿eh? Resulta que en el año 2000. 2009 o 2010? 2010 creo que fue. En el año 2010. Ah, en el 2013 cerró. O sea, ah, su madre, 2013, ya ¿eh, viejo, desapareciendo perrito. Dice, ah, la es... <risa> <risa> A ver, en el año. 2010, me acuerdo que con la universidad, con la Villarreal, nos fuimos de viaje. Hicimos un tour por Trujillo, Chiclayo y Cajamarca. ¿ya? Y me acuerdo que cuando estábamos en Trujillo, ya en la zona de Trujillo, eh, íbamos a partir a eso de las 11 del mediodía. Perdón, de las 11 de la mañana, perdón. Íbamos a partir este, a las 11 de la mañana. ¿Y qué sucede? Pues que... Nosotros con mis patas estábamos buscando un lugar donde, donde desayunar desde las nueve, porque nos despertamos tarde. ¿no? Y todo estaba caro en ese lugar, ¿no? Todo estaba... Y no había mercadito. Estábamos buscando un mercado desesperado por acá, por allá. No había mercado. No había ningún mercado. Entonces, este... Me acuerdo que... Nos abrimos y dijimos, ya bueno, cada uno que vaya a comer lo que sea. Mi pata se fue a comer, este creo que se fue a comprar su, su seafood con dos bizcochos. Mi otro pata se fue a comprar su budín con gaseosa. Puta esa unos pedos épicos, ¿no? Los trovadores hacían canciones de esos de esos este, de esos este pedos, ¿no? Pero bueno, yo dije, no, yo sí tengo que comer. Yo sí tengo que comer un desayuno, pues, aceptable, ¿no? Alon Davila, muchas gracias, a este oportunativo A mí me un chifa y desaparecieron los perros. Ala, miércoles. Y me, me acuerdo que dije, bueno, voy a ir a buscar eh, un restaurante. ¿ya? Y me acuerdo que llegué a un restaurante que tenía precios aceptables. ¿ya? El menú estaba a 5 soles, 7 soles, hasta 8 soles. ¿ya? Estaba aceptable. Y entonces yo le pido al, al, al mesero la carta. Le pido la carta. Y le digo, a ver, este... A ver, hermanito, ¿no? Para ver qué hay. huevón bon, todo era pescado. Todo, todo era pescado. Absolutamente todo era pescado. Y yo decía, puta madre, ¿qué, qué, ¿qué voy a comer acá? No, 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 no pasó nada. hoy Jesús Cruz, gracias por tus dioses. Vamos a poner ese gorrito de Merlín de Chamberlain. Justo estoy viendo el directo tirar en un sofá después de empujarme un chorizo con cecina y strudel. a la miércoles. Que no comía desde antes de la pandemia. Aguante la comida y la selva. Saludos. Saludos de Oxapampa. ¡Uy, qué bonito lugar! ¡Qué bonito lugar! Saludos de Oxapampa, mis Sanquín, para ti también. Saludos, saludos. gracias por su, por su gentil donativo. Ya, pues entonces, este yo digo, a ver, puta, voy a revisar, pues a ver qué hay acá. Y todo era pescado, ¿no? todo era pescado. Y me acuerdo que al último, al último, eh, había un, un plato que se llamaba seco de gallo. Así, seco de gallo. Y estaba caro, ¿eh? estaba creo que 13 soles, 15 soles por ahí. Y yo digo, puta, pero para comer todo lo que está aquí, no, no paso. No. Ah, vamos a comer el seco de gallo. Me dije, no, ya, gallo, gallo es gallo, pero gallo no es pescado, pero gallo hace que el pescado hace klklkl. Y bueno, pues le digo al mozo, no, ahorita voy a revisar el yape, ahorita voy a revisar el yape, sí, he visto que han llegado algunos yapeos. Eh, y digo, pues bueno, vamos a, vamos a revisar este, vamos a, a pedir, pues no, el seco de gallo, ¿no? Entonces, este, <laughs> yo estoy ahí esperando, pero no, que era ahí de mi seco de gallo? Porque mis patas ya me estaban timbrando el celular. En ese tiempo no había WhatsApp, ¿ya? En ese tiempo tú te comunicabas por llamada, te estoy hablando del año 2010, ¿ya? Por llamada o por mensaje de texto. Si tenías plata, tenías datos, ¿ya? Para poder usar el Facebook, pero ese tiempo no había, no había WhatsApp y esas cosas. Y me acuerdo que mi pata me estaban timbrando. Y yo dice oh, webo, vamos, te están esperando, Y ya vamos a subir al carro. Puta, y yo digo, te me pego a comer tranquilo mi seco de gallo, no voy, voy a cascar bien rico ahí el piquito y todo. Y me acuerdo que después de un rato, <laughs> después de un rato, eh, llega el mesero, webo, ¿no? Llega el mesero. Y el mesero me trae un platazo. Y ahí dije, puta, qué rico gallo voy a comer con este mini, Este mínimo es el carmelo, huevón... o la jisecuna de dos, ¿no? Y me pone el, el plato en la mesa, weón. Hasta o cuando yo bajo a mirar el plato, oh, weón, un pescadazo, así, ¡pa! ¿no? Un pescadazo jateando y diciendo, ya me despierta, huevón, un pescadazo, weón. Puta, dije, chucha es esto, dije, ¿no? Puta, yo digo, ¿qué mierda es esto? Yo dije, ah, yo dije ¿no? Te abro la boca, te jona estaba jateando dentro, deja dormir, huevón. Puta madre. Y yo lo a asado todavía al, al, al mesero, pero le digo, oye, mano, le digo, si ¿es está weón, le digo, no, puta, te pedí, te pedí, el seco de gallo, más te el leviatán, weón. Ahí está el capitán al capta que lo quiere, lo quiere lancear a Movidic. Y me dice, no weón, este es un gallo, me dice, ¿Cómo va a ser un gallo esto, weón? Gallo ese kiquiriqui, weón, ¿cómo va a ser un gallo esto? Dice, no, weón, me dice, este pescado se llama gallo. <laughs> y yo le digo, puta madre, me desavisado, le digo, yo no quiero pescado, puta, si encima cuesta caro, esta huevada. Weón, weón. Y caballero nomás, caballero, como estaba que me recaba de hambre. Ya comeré las papitas con el arroz, pero, ¿no? Ya, caballero. Puta, quince soles. Me fui en el, en el bus ahí llorando, weón. Coches, su madre, quince soles. Eso pudo ser un pollito a la brasa, coches. Y ya, pues, <laughs> encontré al papá de Pinocho adentro, weón. Coches. <laughs> no, en serio, en serio, un gallo de mar, no sé, pero ahí dejé el pescadazo. Porque de verdad no me gusta el pescado. No me gusta el pescado. Pero ahí lo dejé. Ahí lo dejé. Ahí lo dejé. ¿Cuál es la comida más cara que has comido? Oye, buena pregunta. ¿Qué es lo más fino que he comido? Mmm. Ah, ya me acordé. Ya me acordé. Ya me acordé. Me he hecho acordar una anécdota de la San Mitri. Uy, caramba, llegaron los mecenas. Javier Maguiña, gracias <laughs> Gracias por tus gentiles 50 soles, buenas noches Merlin, no quiero irme sin dejarme a por tu canal, muchas gracias, oh, estoy sin su me estoy olvidando el sombrero de Merlin de Chamberlain hoy día, veré la repetición cuando acabe de chambear, muchas gracias Javier Maguña, por tu gentil, por tu gentil donativo y creo que Javier se merece estar aquí en la cuna de los inmortales en Wrestlemania, no en el panel del directo de la biblioteca de Merlin. A Javier de Carajo. De Medici. Se portó con 50 Lucrecias, caramba. Gracias, gracias. Gracias, gracias. A Equipeño Dice, nunca he probado Equipeño. Quiero probar esa Ay, ¿no? Eh, no, sí, sí, definitivamente. Tal vez pudo ser un pollito Iba a contar algo, me he olvidado Me, me ha sacado, me ha sacado este Me ha sacado, me ha sacado de cuadro la adoración Bueno <laughs> Parece un covid de Alola ahí. <laughs> no, Mi cabello está recontra Recontra de su Estaba diciendo algo, me he olvidado Pero bueno, vamos a vamos a leer los yapeos Porque me han dicho que están enviando yapeos aquí eh, A ver Ah, la comida más cara, ya, vamos a terminar ahora de la comida más cara, ya. Vamos a terminar esa de la comida más cara, ya. Y luego leemos los yapeos. A ver, habla Puchburgués, dice. <laughs> Fresh meat. A ver, eh. Hace tiempo, ya. Hace tiempo. A ver, no, no cuenta como plato pituco, ya. Pero sí cuenta como plato caro, ya. La historia de tu novia de la celda. No, no puedo contar eso porque la, la chica ya está casada y tiene su familia, ¿ya? Y hemos, hemos terminado como que un poquito feo y prefiero no meterme más allá de eso. Eh, a ver, como ustedes sabrán, como ustedes sabrán, eh, yo también chambié de profe, ¿ya? Y un clásico, un clásico de, de, de la chamba de profe es que cuando después de este día del maestro o paseos, ¿no? Siempre el cole tiene que poner, pues, la, la comida, ¿no? Tiene que poner la, la comida, ¿no? Y yo me acuerdo, este, que, que en una chamba que yo tuve en el dos creo que fue, ya. Era, creo que era mi primera chamba, ya. Mi primera vez como profe. Eh, pucha, me acuerdo que el colegio nos llevó a un centro recreacional que estaba, este, que está por Chosica, pero la clásica de Chosica, ya, pero era un centro recreacional a 1 ya no era la clásica de los toboganes de talo no 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 era a 1 y yo digo dónde han sacado plata estos huevones? porque o sea de verdad eh, el Cole no tenía mucho presupuesto era un Cole bien chiquito no Pero dónde han sacado tanto 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 presupuesto no oye Stephanie sí gracias por tu nativo de dos soles como buen mecenas hola meringa aquí escuchando mientras trabajo un saludo para ti Stephanie espero que te vaya muy muy bien entonces este Puta, yo feliz, pero estaba acá, no me pagaron la entrada y todo, ¿no? si sí, los chiquitos eran tranquilos, ¿no? No me acuerdo el nombre, no me acuerdo, pero me acuerdo que sí era carísimo, ¿ya? Y yo me acuerdo que ahí, este. Nosotros pensando, pues, ¿no? Eh, pucha, ¿cómo nos engreirán, pues, ¿no? ¿Cómo nos van a engreir, no? Y, puta. <laughs> me acuerdo que el director, porque era un director hace tiempo, el director se desapareció. Se desapareció. Todo el día. Literal, se desapareció todo el día y solo volvió para hablar de la hora de retorno. ¿Qué sucedió? Que nosotros tuvimos que correr con el gasto de nuestros alimentos. Cuando fuimos al restaurante del centro recreacional, huevón, pucha. Me acuerdo que una entrada, una entrada nada más, no te bajaba de 50 soles. La entrada, que podía ser una causita, un cevichito, no bajaba de 50 soles. Bro. y ese rato estaba. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va, ¿Cómo voy a que voy a hacer fotosíntesis? ¿Qué miércoles? Y cuando vimos la, la lista de seguros. Porque todos éramos profes chivolos ¿ya? Era la clásica, el cole chiquito que contrataba a estudiantes, ¿ya? Y, y cuando vemos el, 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 el. ¿Cómo se llama? La, la carta. Obvio, puta. Yo me acordé, yo quería, ese día dije Puta, yo voy a pedir mi chicharrón, pero yo sí, a mí me encanta el chicharrón de chanchito eh, reviso Oye, un chicharrón está 80 soles, 90 soles Lomo saltado, 100 soles ¿verdad? Puta, este es el lomo saltado que con, que con el que terminó su vida Antes de que lo a Julio César O qué miércoles Costaba un huevo de plata Y yo me acordé, dije Puta, que hago, ¿qué hago y era palta porque encima toda la gente que estaba por ahí, se nota que era gente. gente pitucona, ¿ya? Y nosotros estamos ahí tan, Ay, ¿qué hago, ¿Qué hacemos? Literal, ¿ah? ¿eh? Así, así, así. Formamos nuestro Ayu, los profes, que éramos creo que cinco profes, ¿ya? Hicimos nuestra. nuestra chanchita, ¿ya? Nuestra chanchita. Y con la chanchita de todos, que éramos unos cinco más o menos, si no me equivoco, por ahí. Puta. Compramos un lomo saltado, ¿no? Así, ¿ah? ¿eh? Literal. Para no hacer roche, nos fuimos a comer a otro lado pa, ¿no? Y todos cargando nuestro lomo, así, cuiden el lomo, cuiden el lomo No se vaya a caer, weón! así, ¿no? Está cuidando el lomo weón. Nos fuimos, ahí, a partir, ¿no? ya, tú comes tanto Tú comes tanto, tú comes tanto, tú comes tanto Puta, ahí eh, Dijimos, ¿qué hacemos? No estamos, estamos en cero, weón. literal, estamos en cero No tenemos plata ¿no? El, el director, que me acuerdo que se llamaba Luis, creo, si no me equivoco Se me dio el nombre, ya, se me dio el nombre Regresó en la tarde para el retorno, weón. ¿no? Regresó para el retorno. Literal, no te miento, ¿no? Le tuvimos que pedir un mini aumento de sueldo para poder tomar el taxi hasta nuestras casas. Porque encima el, el bus de miércoles nos dejó en Atocongo. No nos quería dejar en Villa de Nos dejó en Atocongo, weón. ¿no? O sea, le tuvimos que pedir un mini aumento de, un mini adelanto de sueldo para decir, oye, Pepa, ir a mi casa, pero ¿no? Desde, yo no sabía, yo no sabía de verdad esas veces de que realmente quien te debía poner el almuerzo era la institución, porque es unos primerizos, weón. ¿no? No sabía, ¿ya? Era, era primerizo. Pero, pucha, pues nos la, nos la dieron doblada y subtitulada pues, ese día. De ahí ya ni más. De ahí ya ni más ya. Así. <laughs> Perdón, papi, no quería abandonarlo, dice Luis Alberto. <laughs> Hoy no, literal, hicimos lo que dice Link: Cinco patitas para ti, cinco papitas para mí, cinco para ti. Hemos, hemos contado. Ese día tuvimos una clase magistral de economía, ¿ya? Hemos contado las papitas, las carnecitas, las cebollas. Y nos faltaba solo... Si no contamos el arroz, era porque estaba mal graneado, ¿ya? Porque si estaba bien graneado, contábamos el arroz. Y nos lo partimos así. Bien partido. Bien partido. Pero bueno, eso podría decir que es la comida más... Cara que he comido, ¿ya? Ahora, era rico. Yo lo veía como un lomo soltado común y corriente. De hecho, yo iba a hacer la de Bruce. Otra vez la de Bruce. Y Bruce, Bruce ¿no? Mi mamá cocina mejor el lomo soltado. De verdad, mucho mejor. Mucho mejor. Leonardo Guevara, gracias por tus dos soles. Opiniones de Fares y 451. Novela muy interesante de Ray Bradbury, pero como siempre digo, Ray Bradbury es un mejor cuentista que novelista. Al menos para mí, un mejor cuentista que novelista. Eh, pero bueno, con hambre todo es rico, dice. Mira, de, de ahí... Eh, Bruce, Bruce. De ahí he comido este... A ver, yo no soy a comer fino. De hecho, de hecho, yo tengo estómago de puerco, ¿no? en todos los sentidos. ¿no? Eh, creo que lo más fino que he podido comer es el lomo, el lomo saltado del queirolo. El queirolo que está en Girónquilca. De ahí para arriba ya no subo. ¿no? Tú me llevas a un restaurante gourmet me da diarrea, ¿no? porque mi estómago no está acostumbrado. Ya no está acostumbrado ya. Ahí del queirolo para bajito, ¿no? El lomo de queirolo creo que está 32 soles. La otra vez que fui a Giron quilca me di el lujito de comer el lomito el, el del queirolo, ¿ya? Y si es bien rico. Estamos haciendo publicidad del queirolo. Siempre es bien rico. Y si no sabes cómo llegar, ya sabes, ya. Puedes tomar un taxi-bit porque el tiempo es dinero. ¿A dónde vamos? Claro, claro, claro. Pero bueno, pero bueno, vamos a leer los yapeos. Vamos a leer los yapeos. A ver. Mmm... A ver, a ver, a ver. El quirolo. Sí, el quirolo. El quirolo. Me gusta más para comer que para chupar ese lugar. Ese era el mismo cocinero que el del hueco. <laughs> o sea, me está diciendo que lo han ascendido. A su madre. A ver, a ver. Uy, caramba. Llegaron, llegaron los grandes mecenas, ¿eh? A ver. Tenemos nuevo mecenas de la noche, nuevo duque y apero de la noche. Y. Eh, David, David, eh, ¿qué, qué hice con David, gracias por tu donativo. Es el yapero de la noche. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Habría superado a, a, a Alfonso el sabio. Lo siento, Alfonso. A ver, vamos a poner aquí a. David David de Medici que se ha portado con 30 soles en el yape del día de hoy Ajá. a ver, dice David Merlín, hoy cobré mi AFP y estoy que me lo fumo como si no hubiera un mañana, como debe de ser tío te comparto esto, gracias por culturizarnos saludos, muchas gracias David por tu gentil donativo de, uy no sé con el sombrerito de Merlín de Charmer, caramba bigotes tiene que avisarme. gracias por tu gentil donativo saludos de aquí desde el Partido Conservador y tenemos otro yapeo bonito, interesante y sumamente robusto. 20 lucas de eh, Noel. Jo, jo, jo. Desde que me han quitado la vesícula y he aprendido a comer de todo hasta sin sabor. Recomiéndame poemas peruanos de temas históricos. Pucha, todavía no me han, no me han operado de la vesícula. Se supone que algún día me tienen que operar. Eh, pero bueno, sí, en algún momento tenemos que conversar, ¿no? Eso sí. eso sí. Hoy no lo sé. Eh, recomiéndame poemas peruanos de temas históricos. Pucha, es que yo no soy un gran consumidor de poesía, ¿ya? Mira, lo que te voy a decir va a ser recontra genérico, ¿ya? Pero Vallejo me parece... Un poeta genial. No, como digo, o sea, no soy un... Consumidor compulsivo de poemas. De hecho, yo soy más de narrativa. Pero si puedo decir que algún poeta me ha dejado... Me ha dejado así impactado por su profundidad, es Vallejo. Es Vallejo, definitivamente. Muy bien. Churchill Berlín, pero tú también fuiste liberal, recuerda tu pasado. Sí, aunque más que liberal, esa, cuando yo era chivolo, era como un, un liberal medio cojudo. ¿no? no, sí, sí, no. Yo siempre digo que esa etapa para mí no fue la mejor. Fue como una etapa de, de aprendizaje. De ahí ya entendí pues que... Las cosas son más complejas que un derecho e izquierdo Definitivamente El Tarwi no lo paso, mano ¿Qué es el Tarwi? ¿Qué es el Tarwi? No lo no, no sé Hace un video sobre por qué los colegios van a Chosica Oye, de hecho un amigo me lo, me lo explicó Tengo un amigo cuyos padres este, son docentes de carrera Y son docentes de, de muchos, muchos años Y me explicaron, me acuerdo una vez Por qué siempre se van, a, se van a Chosica No me acuerdo bien las razones, ya Pero voy a consultarle Voy a consultarle a este pata A ver, Tío Merlín, ¿puede encontrar las tradiciones en internet? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Cuy frito o zancochado. Mm. A ver, yo he comido el frito. Y sí, sí era rico. Sí era bien rico. Tarui es chocho, es de Ancash. Ah, no sabía. No sabía, no sabía. Y tu gorrito de gamonal, aquí está, aquí está. Mi gorrito de, de leguía, de esto cosplay y leguía. Así. Soy Leguía y así soy Tóxido Mask. <laughs> a ver. ¿Eres feliz? ¿Cómo te sientes a gusto contigo mismo? Me dice Flor. Me parece que soy menos infeliz que antes y con eso creo que estoy más tranquilo. ¿Cobiste alguna vez buchame? No, no he comido buchame. No sé qué exactamente será. Lo que sí recuerdo es que una vez también me invitaron a una parrilla, pero era al estilo argentino, ¿ya? Y la carne estaba cruda o... ¿no? Tamaño, ¿no? casi le reclamo al mesero casi le digo oh, huevo falta cocinar huevo", ¿no? pero así era esa cosa ¿no? <laughs> así era esa cosa KFC, KFC frito o jugoso eh, frito frito no me gusta mucho el jugoso no soy muy fan del jugoso ya eh, dicho sea de paso ya que están hablando acerca de acerca de de, de, de comer saludable no en ese sentido si sí, yo soy una amenaza para mí mismo ¿eh? Eh, yo me acuerdo yo me acuerdo que una vez casi me muero por tragón, ¿ya? Casi me muero por tragón. Esta la voy a contar, ¿ya? ¿eh? Esta la voy a contar. Esta no la he contado antes. Eh, me acuerdo que <laughs> en el año 2012, creo que fue. Sí, claro, en el año 2012. Mi papá se había comprado un auto nuevo prácticamente, ¿no? Nuevo, nuevo, nuevo. Y me acuerdo que mi papá cada vez que se compra un, un auto nuevo, porque es casi cierto tiempo le gusta cambiar de auto, vende su auto y compra otro. Lo primero que hace es hacer un viaje, ¿ya? Un viaje así a, a provincia, ¿no? Y me acuerdo que ese año, ese año, eh, me dijo, voy a hacer un viaje, ¿no? Con tu mamá, con tus hermanitos, ¿no? Y si quieres vienes, me dice, ¿no? Pero yo no podía ir porque tenía trabajo, ¿ya? Porque me acuerdo que ya estaba trabajando. Y eh, yo le dije, no, es que tengo trabajo en... en, en en, en verano, ¿no? Entonces no puedo, no puedo, este, no puedo ir, me, me voy a quedar solo en casa, ¿ya? Y mi viejo me dice, ah, ya mejor, pues no te quedas solo en casa y vas a vas a cuidar la casa, pero no, te, puta me de cuidar el perro, no sé, pero me dice, ya vas a cuidar la casa, ¿ya? Y me acuerdo que mi viejo me deja 100 soles, ¿ya? 100 lucas. Me dice, ya, ah, tómete a 100 lucas. Pa, ¿no? Este es para tu comida de dos meses, me dice, ya, este es para tu comida de dos meses, dos meses. Puta, y decía, anda, 100 lucas, 100 lucas, casa sola, a la miércoles, ¿no? ¿Te imaginas? Plata y casa sola, puta, puedes comer lo que se te dé la gana. Y yo me acuerdo que ellos me dejaron poquito antes de Año Nuevo. O sea, querían pasar Año Nuevo en Tacna, porque se fueron a Tacna. ya. Y ya, pues, ¿no? Y viejos se van, yo los despido así, este, como en mi pobre angelito, ¿no? Me despierto, porque ellos se fueron en la madrugada, ¿no? Cuando yo despierto no había nadie en la casa y yo estaba así como mi pobre angelito pues así corriendo ah, por toda la casa mi casa tiene este tiene ahorita tres pisos cuatro cuatro pisos contando el de aquí el mini piso de acá arriba tiene cuatro pisos está ahí estaba así corriendo por toda la casa ah, no y yo digo pucha faltan dos días para año nuevo no no pero falta un día para año nuevo qué hago ah, vamos a comer pues no y yo recuerdo que ese día eh, agarro mi agarro la plata y me fui a comprar mi, mi, mi pollito a la brasa ya me fui a comer mi pollito me compré un pollo entero y dije este va a ser mi cena de año nuevo carajo mi pollo entero escucha eh, <laughs> eh, me comí este mi pollito a la brasa el día de año nuevo sea que estaba reventando y al día siguiente al día siguiente dije quiero comer quiero comer así ah ¿eh? quiero comer mi seco de frijoles mi seco perdón mi seco de cordero con frijoles y tocino, ya, y me empecé a reventar una cantidad de comida. La cosa es que me la pasé todo el día comiendo, ya. Dije, no, quiero ahora unas papas fritas, ahora quiero esto, quiero un helado y para rematar una Coca-Cola dietética, no pa. La cosa es que en la noche yo ya estaba mal, weón. ¿no? Ya, 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 la, ya, ya contesta de acá. No, esta no es la de la, la cocina quemada. En la noche yo ya estaba, estaba mal, weón. ¿no? Yo no podía echarme, no podía echarme porque de verdad estaba mal, mal, mal. No digería, no digería. Y literalmente, o sea, literalmente estaba así, con ganas de vomitar porque ya no podía. Dije, me voy a ir a la cama, voy a tratar de dormir y no podía. Ya estaba así recontra. a ah, la miércoles, huevón, estaba así. Nada más. ¿ya? Entonces, yo me doy cuenta de un detalle. Que no sé si alguna vez les habrá pasado, ¿ya? Eh, pero yo sentí que el estómago se empezó a hinchar. No, no sé si, si alguna vez. Oye, gracias Mauro, ¿qué tal? Gracias, un saludo. No, no sé si les habrá pasado alguna vez. Espero que nunca les pase, ¿ya? Porque de verdad la sensación que es horrible, ¿ya? Pero yo sentí que el estómago se comenzó a hinchar. O sea, como que se empezaron a el pollo, empezó a pelear con el, con el tocino, el tocino empezó a pelear con el. Con, con los frijoles y el seco metió su cuchillo ahí no empezó el Ragnarok ahí adentro ya, Puta, ahí está, ya. y el estómago empezó a hincharse a hincharse a hincharse y yo decía ¿qué hago bro? qué hago qué hago porque esto, o sea qué es lo que va a suceder por, por teoría de gases supongo que esto esto no va no va a parar hasta que salga por algún lado y por atrás no pensaba salir en ningún momento y por arriba tampoco ya y dije tengo que hacer algo urgente me fui, me fui al, me fui al baño, ya, me fui al baño, y dije, que sea lo que tenga, que sea lo que tenga que ser, ya, agarré el, 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 el cepillo de dientes y, no, y, pff, literalmente así, ahora sí lo de serrate ya, puta, salió Pinocho, huevón así, ah, Pinocho y su papá salieron, ah, ¿no? Después de eso, experimenté una paz, así, como si me hubieran visitado los hermanos superiores, así, desde ahí, ya nunca, pero nunca más, como hasta ese punto. Ya no, ni más. Aunque sí lo he hecho un par de veces, ya, pero no, ya, ya me da miedo. Ya me da bastante miedo hacer eso. ¡Hija madre, qué puerco! Mi... <laughs> de, de ahí, después de unos meses, me visitó. Salió Jonás, ¿sí? dice. <laughs> no, de verdad, digo, salió Jonás, weón. anda ahí. No ¿sí? dice la puta madre, tengo que ir a Nini, huevón. ¿no? De ahí, después de un tiempo, eh, me visita mi, mi prima. Mi prima yasira, que es este. Es este. enfermera. Y yo le cuento la anécdota, ¿no? Que gore, me dice Merlincito, Catioja, ¿qué tal, Linda? Me visita mi, mi prima, que es enfermera. Y me dice. Oye, don, tú te has podido morir ese día. ¿Por qué le digo? Y me explicó algo interesante. Bueno, interesante ahora sí, ¿eh? Me dijo que. Si es que yo dejaba que se hinche más. O sea, si, si yo esperaba simplemente a que baje. ¿eh? Pero si no tomaba alguna acción y si yo dejaba que se hinche más, esos gases podían fisurar la pared del intestino. Ya, me dijo, podían fisurar la pared del intestino. Eh, y si eso pasa, eso sí es gravísimo. Eso te puede llevar ya a, a una sala de operaciones ahí mismo y puede ser que no quedes bien, dice, ¿no? Y me dice, has hecho lo correcto. Porque yo ese día dije, no, voy a seguir la naturaleza. No vamos a seguir la naturaleza. Y la naturaleza me decía, bota, bota, bota. ¿no? Y ya pues salió, weón, puta bota así. pa, No salió Pinocho y su papá abrazándose, No, papi, dice, una cosa así. Fue una cosa, pero así, brutal. Pero de ella, no. Comer hasta aventarme, ya no. <laughs> ya nunca más, ya nunca más. Ese día creo que sí puedo, puedo contar como uno de los días que estuve a punto de morir. ¡Claro! La de la, de la bolsita para defecar. Esa es la que pudo haberme pasado. Imagínense, pi, imagínense. Tremenda, tremendo problemón que hubiera sido, ¿no? Pero bueno, ya desde ahí, tranquilito nada más. A relajarle, a relajarle el intestino. La muerte odia Merlín, confirmado, me dice. A ver. Ah, creo que llegó un yepeo. Uh Caramba. Ya empezamos ya. Ya empezamos ya. a ah, su máquina, a ver. Te nos ibas para el otro lado. Tenemos primera gran mecenas de la noche. Un saludo para Soledad. Me dice, hola Merlincito, gracias por tus videos de historia y por, apoyar, y por apoyar la cultura. Muchas gracias a ti querida Soledad por tu gran donativo. Vamos a ponerte como mecenas también aquí. Obviamente es la mecena más grande. Soledad de Medici Esforza. Puta, no sé, ¿qué más le pongo ya? Esforza Tudoria, vas a poner Tudoria Que se ha portado Con un enorme yapeo de 100 soles Wow, gracias, gracias, de verdad Ah, no, pero hay que Hay que, hay que ponerse el gorrito, pero mire Ya me empezó, ya Yo me olvidé de nuevo Gracias por el gentil donativo Gracias por el gentil donativo de 100 soles De verdad, me has dejado Tremendamente Impactado. A ver. <laughs> ¿Cuál gracias? No, muchas gracias de verdad. Wow. A ver, tenemos acá otro yapeo de Eric. Me dice, un saludo Merlin, Lo más triste es ser uno alérgico al ají y pedir ceviche sin ají, qué sat, dice, ¿no? Bueno, puede pasar, suele pasar. Yo no suelo comer mucho ají, ¿ya? Pero mi hermanita menor sí come ajita, come ají como si no tuviera, no tuviera papilas gustativas. Creo. Vladimir, Cerro. ¿cómo está, amigo Vladimir? ¿Ruiz Ceballos o los Tanaos? ¿Quién es más rojo? O sea, eh, no sé. ¿eh? De los Tanao no he leído mucho. De Ruiz Ceballos sí he leído su. Bueno, su, su artículo que escribe para el Lexus de Historia del Perú. Acerca de la historia y la locura. Es más, él, es él está especializado. Bueno, una de sus especialidades es historia y las mentalidades, sobre todo con el tema de la historia del nacimiento del manicomio en el Perú. Y el video que hice en el canal sobre historia y la locura eh, está basado justamente en estudios de, de Ruiz Ceballos. El historiador Augusto Ruiz Ceballos Y obviamente él tiene un término bien interesante que me gusta utilizar en algunos videos Que es la utopía controlista De cómo las élites peruanas del siglo XIX intentaron controlar al ciudadano peruano promedio Me gusta mucho su proceso de Augusto Ruiz Ceballos Y también fue un profesor mío en la universidad A quien considero como uno de los más eh, notables profesores que he tenido en la universidad Me encanta bastante Merlín, esos aportes califican como pitufeo. <laughs> Merlín, calabado de activo, dice, ¿no? Eh, el respeto, causa elegante, profe. O sea, te stream, me da hambre, me dice, ¿no? Hoy verra, voy a pedir mi, mi, mi caldita gallina más rato que termine el stream. Que termine el rico stream. Hoy eh, Ha llegado un jepeo bonito. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Pucha, ya se quieren pelear el título del, del mesera de la noche, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver acá. Como dice Curiosidades con Mike. Vamos allá. Yo siempre... Ah, su madre. Ya empezó la guerra, ya. Oh, paren esto, paren esto, viejo. Paren esto. Oh, un tamario. <laughs> un saludo para Fausto. Ah, no, vamos a ponerlo aquí. No, esto ya es extremo. Ya, este está por encima, ya, porque de verdad, Fausto sí si sea el... Fausto. Ya, él ha pedido ser Plantagenet, ya. Fausto de planta Quien se corona como el gran mecenas de la noche con 110 soles. 110 soles. Vamos a poner acá, acá arriba. Fausto de Plantallenet con 110 soles a la miércoles. Vamos a ponernos el sombrero de mamacha, carajo. No. 110 soles. Muchas gracias, estimado Fausto, por tu gran, gran donativo. ¡Wow! Bueno, de verdad, muchas gracias, muchas gracias, de verdad, en serio. Gracias, gracias por el gran donativo. Eh, 100 dólares, pero que salga bigotes. Pucha, bigotes. ¿Dónde estará metido este ATM? Eh, Bueno, acá hay un anónimo. Me dice saludos. A mi amiga Jacobo. Hoy tiene examen de medicina, pero yo sé que tiene algo. ¡Uy! No puedo leer esto. <laughs> bueno, un saludo para su amiga Jacobo. De parte de un anónimo. Dice que tienes un examen de medicina. Y que tienes algo con alguien por ahí. No puedo decir esto porque creo que te puedo meter en problemas. mejor no lo digo. Pedro Castillo a su madre. qué fue todo Perú Libre? ¿Está donando? Oye, qué fue, papi. No estoy, no estoy lavando dinero de Perú Libre por si acaso. ¿eh? Eh, gracias por tu, por tu donativo, Pedro. ¿Has tenido el placer leer a Carlos Lazo? Eh, no, o no que yo recuerde, al menos. Quizás he leído algún artículo, pero algo así explícitamente de él no. Eh, ajá. Aquí su teniente Diego de Almagro. Aquí está se presenta en el yape. ¿Qué dice? Resúmenes informativos, gracias por Nativo de 5 Celos. Tal vez no pueda dar mucho ni ganar a los demás, pero soy de los pocos que te invito a un chafa. Oye, ¿sí es cierto. El día que fue la, el estreno de la librería solo para fumadores, el amigo de Resúmenes informativos se puso el chaufita de la noche. Fuimos a comer con algunos suscriptores esa noche. Pero salió así algo bien, bien, bien... <laughs> Paulina Arpaz con pipa. ¿sí? Fuimos así a, a comer a algunos suscriptores, pero fue algo así bien, bien espontáneo. ¿no? No, no fue planeado ese día. Pero pasamos chévere, la pasamos chévere. Y tenemos, bueno, parece que destronaron a David de Meichis. Eh, Noel dice 20 más 31, 51. Ajá. A ver si me alcanza para mecenas. Yo casi exploto, pero solo por comer un chocolate. Era la vesícula del mal. Ah, claro. Hace un rato Noel había dado 20 soles. Había dado 20 soles. Más 31 soles serían 51 soles. Tiene razón. Vamos a poner a Noel, que acaba de superar a David de Meichis. Sería Noel De Meichis. quien habría sumado la suma? Habría sumado la suma. Habría juntado la suma de. Ay, concha, no, vamos a borrar un cero. Ya quisiera. De 51 soles. De 51 soles. Wow, este stream de acá sí está. Está picante la cancha, mano. Está picante la cancha. Está bien, también. Está Me tiene que re, tienes que hacer rendición de cuentas. Bigotes dice que no está bien esa plata. Oye. ¿Saben en qué gasto la plata del gato? Yo le trato de comprar, yo le trato de comprar su camita bien bonita, sus juguetitos. El gato de miércoles no quiere utilizarlo, quiere seguir usándolo de siempre. Por eso yo digo, Bigotes es conservador. <laughs> Bigotes es el partido conservador. Me acuerdo que le compré una camita bien bonita, ¿ya? Así bien, bien estética, bien elegante, ¿ya? Eh, bien suavecita. No quería dormir ahí. Quería seguir durmiendo Quería seguir durmiendo en la silla O quería seguir durmiendo en el En el, en el, en el sofá Y yo le digo, oye, ¿sabes qué? Eh, tienes, que, tienes que dormir Pues donde, donde debe ser, pues, ¿no, gato? Por las puertas que estoy compran esto Pero el bigote seguía terco Ya no sé qué más hacer, ¿ya? Pero no sé, creo que Bigotes quiere que le haga una Un altar o algo así Aunque no me extrañaría viniendo de este gato No me extrañaría A ver Uh. Uy. Uy, ¿qué fue? <laughs> Daniel Carvajal López, gracias por sus 120 soles, donador, gran mecenas. Eh, ¿Qué sabes sobre el proceso de creación de la Biblia, desde la asimilación del folclore pagano a la tradición judía? Bueno, en primer lugar, agradecerte por la gran donación. Eh, me dejaba así me has dejado así eh, tocado pero lo que yo tengo entendido es que en el proceso de elaboración de la biblia hay bastante lo que se conoce en la antropología con el nombre de sincretismo no fusión fusión de varios elementos religiosos tanto del hebreo el caso de Mesopotamia también, de los sumerios, ¿no? este es el caso también de algunos puntos como el tema de Egipcio. Por ahí Freud en historia, en, no, perdón, en el origen de las religiones te habla acerca de la relación entre Moisés y el monoteísmo, por ejemplo. Marciano en el... <laughs> el proteteto de Golo Golo. Gracias por todos. Eh, Pérez Valdivia o un borrachín de Quilca. escoge <laughs> Pérez Valdivia fue mi profe en la universidad. Debo decir que fue un profe que me hizo sufrir bastante. Si me estás viendo, me has hecho sufrir bastante, maldito. Pero aprendí contigo. Eso sí debo decir. Aprendí. Me has hecho sufrir, pero aprendí, weón. Ya estás por encima del borrachito Gilka. Pero bueno. Eh, como te decía, ¿no? Tema de sincretismo. Hay un libro bien chévere que te puede gustar que es Freud y el origen de las religiones. Es un folletito nada más, ¿ya? Y que te explica las posibles relaciones, las posibles relaciones entre el monoteísmo y eh, Moisés. Incluso en ese pequeño texto se relaciona a Moisés... Con uno de los... Si no me equivoco... Ay, ¿Cómo se dice? A estas altas autoridades que está por debajo del faraón, pero que sigue siendo una autoridad. Uno de los visires. Uno de los... No, sí, visir o escriba. Es ese el visir, es la máxima autoridad. Escriba es el que lleva el tema de las contabilidades. Es uno de estos dos. Moisés era un visir o un escriba de Tutankamón, que es el gran reformador monoteísta. Por ese lado lo puedo ver. Hay un libro bien paja acerca de la historia de las religiones, ¿eh? que lo sacó una editorial, La editorial en España, si no me equivoco, que tiene todo un resumen acerca del proceso religioso, pues desde la prehistoria hasta el catolicismo moderno. Te lo recomiendo bastante y lo puse, puse su foto en la página de Facebook de la biblioteca de Merlín. Puedes checar ahí. Jesús Cruz Córdoba, gracias por tus cinco soles, papu. Cómprate, cómprate un monóculo para cuando te caigan sin mangos o más. Oye sí, le encargué, le encargué a mi, a mi amigo Christopher la librería solo para fumadores. Eh, que, me, que me busco un óculo, ¿ya? Justamente para las donaciones extremas. Vamos a poner a... A, a Daniel. Daniel. A su madre, Daniel es el mecenas de la noche, ¿eh? Daniel. Daniel Pendragón, ¿ya? Daniel Pendragón, corazón de león, y encima te has participado en una cruzada, ¿ya? que se ha portado con 120 soles con 120 wow ya, ya tengo para el calito de gallina de más rato ya wow hoy día sí ha estado jugo yo pensé que el yape hoy día iba a estar bien flojito ah ¿no? pero no no para nada para nada el yape ha estado bien bien activo here comes the money here comes the money ¿sí? ¿no? <laughs> ¿Te gusta el picante? ¿Qué opinas de Sagasti? ¿Qué, ¿Qué fue? Willy Wonka color chaufa. ¿Te gusta el picante? No soy muy fan del picante. Eh, de hecho, yo no tengo Mucho mucho, mucho mucha afiliación por el picante. Ya. No tengo mucha afiliación por ello. Eh, ¿Has leído Civilizaciones de Lauren Binet? No, no le he checado. Tendría que, tendría que checarlo. Ah, para la gente de Villa El Salvador. Para la gente de Villa El Salvador. Siempre me pregunta Merlin, ¿dónde compras tu, tu caldito de gallina? ¿No? Este, tu caldita de gallina. Eh, que te empujas ahí en la, en la, nochecita. Yo siempre compro mi caldito de gallina. Este es solo para los que son de Villa Salvador, ¿ya? En un Chifa que está aquí cerca por mi jato. Les voy a mostrar, ¿ya? Porque siempre me pide y siempre me olvido de decirles cuál es. Se llama Chifa Dari. No me está patrocinando Chifa Dari, ¿eh? Pero lo voy a promocionar porque de verdad me parece que cocinan bien rico. Ay, oh, Flamita Castel, gracias. ¡Evas eh, Merlin! ¿Para cuándo? Video sobre el tío Vladdy ¿Qué tan cierto es que sacó su título de abogado en solo tres meses? Mm, voy a checarlo ya De hecho sí había leído El spin perfecto de Sally Bowen Y eh, Jane Hooligan Que es un libro que también recomendó curva hasta, hasta donde me acuerdo eh, Pero tengo que volver a leer Porque de verdad es Es bien grande el libro, es bien extenso Pero se pasa rápido porque es bien divertido eh, Marcianito en el bullying <laughs> Tienes que hacer el clásico No, no, no del de, DJ. No, 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 ya estamos en, en, en paz con el profe Este es el chifa del, del cual yo siempre compro aquí en Villasalor Los recomiendo bastante, se llama el chifa Dari Aquí se los pongo El chifa Dari ¿no? tiene, tiene muy muy buenos calditos de gallina No sé si enfoca que el número Tiene muy, pero muy buenos calditos de gallina, de verdad ah, Si eres de Villasalor Pasa por el chifa Dari Que tiene unas cositas bien, bien suculentas Bien suculentas eh, ¿Me recomiendas Derecha e Izquierda de Norberto Bobbio? Por supuesto que sí, es más, lo tengo aquí. Lo tengo aquí, Derecha e Izquierda de Norberto Bobbio, que es un libro clave para entender el fenómeno de la derecha y la izquierda en el mundo contemporáneo. Así es, así es, así es. El mejor chifa de vez, a mi juicio, es uno muy, muy decente a comparación de la gran mayoría que hay por acá. A mí me gusta bastante. A mí me gusta bastante. Es así, no me, no me han patrocinado. Antes que diga, no, seguro te han. No, no me han patrocinado. Yo lo recomiendo porque me gusta bastante, de verdad. Y se lo recomiendo a la gente de El Salvador, que está por ahí. Hace su delivery para todo de Villa Salvador No vas a pedir, pues ahí vives en Chuquitante y vas a pedir tu, tu delivery de acá, Pero no sea rata, pues cómo va a ir el. ¿Cómo va a ir el. el, el pobre delivery? ¿Tienes sucursales? No, solo es en Villa Salvador Pero es muy bueno, es bien rico. ¿Tienes qué ricos rizos definidos me dice? Oye, no, gracias. Siempre me han dicho que mi cabello es chévere, pero es muy ruloso, No me gusta. Me gustaría tener un poquito más de un poquito más de cabello lacio. El Wengua Merlin, el Wengua es espectacular. El Wengua ha sido sí fe de que es el mejor chifa de Villa El Salvador. El mejor. Y tampoco me están patrocinando ya, pero yo sí creo que es el mejor de Villesador. Y, y de hecho me han hecho acordar que yo le dije a Kiomi si algún día sales de tu esfera oligárquica, partido civilista en la cual vives, y algún día pisas las arenas de Villesador, yo con gusto te voy a invitar un chifita en el Wengua. Y en el local Pituco, ¿no? el, hay dos locales del Wengua. Uno que está en la avenida Velasco, que es el local clásico, donde te sirven más y rico, y más rico. Y el otro es en la avenida Vallejo. Donde está el local Pitucazo. Bueno, sé es mi pituco, ¿ya? Porque tampoco es Pitucazo, pitucazo, ¿ya? Pero que está, huela oh, voilà, a uno, ¿ya? Pues es el día que Kio se anima a venir. No, no sé cuándo pasará eso, pero bueno. Será después del Ragnarok, no sé. Pero bueno, será, será. Eh, ¿Hay algún deporte que te guste aparte de bicicletear? No, que soy, 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 soy malo para, esas, para los deportes. Bicicletar me gusta, me gusta bastante. Pituco, dice. Es que le digo pituco porque no sé qué otra palabra usar. ¿Ostentoso? O ¿Fino o no? <laughs> no sé, pero me parece que de los chifas que hay en Villa Salvador, este es el más el más decente. Es el, es el chifa al cual yo llevaría ahora a una persona especial. Ya, ya no, no en los tiempos de Merlín llevando al, al al hueco ahí al costado de las impresiones ahí donde vendía la, la hamburguesa de rata. No, no, este sí es, este sí es. La mejor, eh, la mejor pollería de Villa El Salvador. Paso, madre. Estoy recomendando marcas ya, pero no importa, no importa. Voy a recomendar lo que a mí me parece bueno, ¿ya? A ver, el real sabor me parece la mejor pollería de Villa El Salvador. Antes yo tenía como favorito a la pollería lo de Juan, pero no sé qué diablos ha pasado que lo de Juan ha cambiado de polleros. No sé, los polleros se han, se han declarado en huelga, en rebeldía como el Turri. No lo sé, ¿ya? Pero parece que han cambiado de maestro pollero. Desde que cambiaron el, el maestro pollero en lo de Juan, ya no sabe igual. Ya no lo siento igual. No, prefiero el real sabor. Es pollo un poquito más, más crocante. me gusta a mí que sea el pollito crocante. Es más chévere, es más chévere. Evolución de las citas de Merlín Mays. Me <laughs> a lo que me he vuelto, a lo que me he vuelto un poco adicto últimamente, yo sé que está mal porque no debería hacerlo muy seguido. De hecho, no lo hago muy seguido, lo hago una vez al mes, creo. Oye, oh, Romina Salas, un saludo para ti, bebé. Eh, me, me encanta el frappuccino de Starbucks, el frappuccino moca. Y esto le tengo que agradecer a Ruth. Ruth fue quien me dio el, 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 el talán del, del frappuccino moca de Starbucks. Es bien rico. Eh, lo mejor, lo malo es que no hay a la verdad, pero las veces que a veces voy por allá por el centro me pido siempre un frappuccinito, aunque sea chiquitito, para poder tomar porque es bien rico. Yo sí soy de tomar bebidas heladas hasta en invierno, ya, así al diablo mis pulmones. Ya. Me encanta, me encanta, riquísimo, riquísimo. Merlin, ¿podrías decir vigilen los cielos? <laughs> vigilen los cielos, vigilen los cielos, vigilen los cielos. Ahora canta Siruá, por favor. Ahora, tampoco vayan a pensar que yo soy un inútil de porquería, porque si algo sé hacer aparte quizá de, de historia, es cocinar. Es cocinar. A mí me gusta cocinar. De hecho, eh, bueno, tampoco creo que lo haría todos los días, ¿ya? Pero me gusta, me gusta bastante el arte, de, el arte de la cocina. Y eh, yo aprendí a cocinar bien de chivolo, ¿eh? Bien, bien de chivolo. Yo me acuerdo que a mis... A ver, mis hermanos son mellizos, ya tienen... Ambos ahorita ya tienen 17 años. Pero ellos llegaron al mundo cuando yo tenía 13 años. Y cuando yo tenía 13 años yo estaba en tercero de secundaria, si no me equivoco. Eh, y yo me acuerdo que en esos momentos mi mamá no quería saber nada de la cocina. Nada. Porque le daba asco todo. ¿Está lag? No, no está lag, acá estoy viendo que todo está en verde. está, está recontra bien. Es Malegón, ¿qué tal? Hola, profesor. hace tiempo no llegaba a su stream. Oye, bienvenido, bebé. Eh, pac, ya sí. Eh, escuchando del chifo será para el aniversario de los 100 meses de Paso vemos muebles. ¡Ay, qué bacán! Por ahí estamos, por ahí estamos. Yo soy un inútil para todo, man, dice ¿no? No, no, cuestión de gustos. Me acuerdo que mi mamá, este no podía tocar la cocina ya nada 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 de la cocina y yo tenía 13 años pues. y yo me acuerdo de lo que me dice mi, mi viejita es manito tú sobrevives ¿no? aprende a cocinar y yo ahorita empecé a aprender a cocinar pues comencé a cocinar primero la clásica no comienzas a cocinar este comienzas a cocinar frituras pues, ¿no? después ya te das cuenta que te estás matando y aprendí a cocinar este menestras con menestras cometí un error ¿eh? Porque por ejemplo me acuerdo una vez, una vez que hice lentejitas y qué pasa que le había echado muy poca agua y las lentejas se estaban secando, las lentejas ya se estaban secando y pero seguían duras. Entonces lo que yo lo que la estupidez que yo hago es agarro el agua, el agua fría, el agua fría de, de, del caño y lo echo a las lentejas y lo dejé hirviendo más o menos una media hora más, ¿ya? Y no cocinaba esa cosa hoy Diego de Almagro No leíste mi yape Lo escribo por acá jaja ja. Yo sé que con mi cochino sol Nunca me pondrás en tu panel de vecenas Pero al menos guárdame en tu corazón Dieguito de Almagro Yo siempre leo tus yapes Lo que pasa es que no estaba leyendo yapes ahorita Porque estoy ahorita en la anécdota Ahorita voy a leer los yapes, papi Ahorita voy a checar los yapes No te preocupes Entonces, este... Y yo me acuerdo que yo Yo probé las lentejas Y no, no estaban cocidas Y yo, puta, ¿por qué, huevón Medio, media hora más Nada, ¿no? Al rato, media hora más Nada, ¿no? Eh, pucha. Ah, Marja de Meichis. Ah, caramba. Ya. Sí. Me dice que no le gusta el nombre de Noel. Ah, ya, Vamos a poner Marja. Ah, sí. Así creo que lo leí. Ya. Eh, pucha. Aprendí a cositar ahí a ella la mala. Ahí aprendí que para meterle más agua a las menestras, había que meterle agua caliente. No hay que meterle agua, agua fría, ¿no? Primer consejo, el jalón de oreja de Sandra Plevisani. Eh, de ahí aprendí a cocinar guisos, ¿no? Me salió más o menos ya. A veces quería hacer seco de pollo y salía aguadito. A veces quería hacer aguadito y salía seco de pollo. Pero bueno, así se aprende. De ahí aprendí a cocinar cositas un poquito más complejas, ya como por ejemplo aprendí a cocinar este la de gallina, que ya es un poquito más elaborado, un poquito también de pachamanca la olla, está un poquito, un poquito más elaborado, pero bueno, eh, me gusta, me encanta cocinar. De hecho, uno de mis mejores amigos que se llama Ángel, un saludo para Angelito. Que es uno de mis mejores amigos. Somos amigos literalmente desde los 16, 17 años, por ahí más o menos. Ahorita los dos tenemos 31. Estamos ahí recontra, recontra viejetes ya. Pero somos amigos. Ah, sí, Sandra feliz en ese postres. Gracias, gracias, Romina. Sí, sí, sí. Ah, igual, también aprendí ese postres. ¿sí? Y. Eh, no, o a sea, los dos nos gusta cocinar bastante. No somos fans de cocinar. Así que no soy un hombre inútil todavía. Todavía. ¿no? Todavía se cocinar. Se viene el tutorial de cocina con Berlín. ¿Saben qué quisiera hacer? Así. Reels de cocina como hace el bananero. Así, videos de 30 segundos, 40 segundos, ¿no? Y si de hecho, de decir así como chupala, Justin, ¿no? Pero no sé, como decir así como Chupala, Chenique. Una cosa así, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor, ¿no? A lo mejor. No pensaba en hacer un crossover con his Toby. Mm. Ah, el, el programa de historia del Toby. Si es que se da la oportunidad, ¿por qué no? Podría ser, podría ser, ¿por qué no? Eh, quería ser papá con huevo y salía ceviche. <laughs> Don Pedrito, ah, sí, así me decían. ¿Se te quemó el arroz? Obviamente que sí. Tuve que, tuve que rascar la olla más de una vez. Sí, de verdad, porque se me quedaba recontrafregado. Merlin, yo te calculaba 40 años. Oye, ¿Cómo que 40 años? Yo tengo 31 años. 31 añitos, Yo soy de mil, mil este, 1989. Eso es TikTok, ya caíste. No, los videos del bananero, bueno, a mí me salen en YouTube, ¿no? me salen así dos reels del de, de bananero en YouTube. TikTok no, TikTok lo exploré poquísimo. Estaba colgando unos TikToks de historia, ¿eh? pero ahí dije no se puede hacer muchos TikToks de muchos TikToks de historia porque es, es, es muy poco tiempo, ¿no? Es muy poco tiempo. ¿Cuál fue tu primer plato que cocinaste? El mío fue chaufita a los 13. De... Claro, el chaufita. Todo el mundo empieza con chaufitas, ¿ah? ¿eh? Todo el mundo. Eh, todo el mundo comienza con, con el clásico chaufita. Es que es fácil de cocinar. ¿A quien no le sale chaufa, ya, papi, ya sí, retírate, ¿no? Ya. sí, es grave ya. Pero, pero la verdad es que sí, el chaufita es la clásica, ¿no? AGBQ dice es inteligente, pachoncito, tiene rulitas y sabe cocinar. demonios es perfecto. Oye, gracias, gracias, gracias. Hola Berlín saludos, me dice Brian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Eh, ¿Qué piensas de los videos de Academia Play? Mm, me parecen bien explicativos, ¿ya? Bien explicativos. Hay un par de videitos por ahí que no me cuadraron, pero todavía no lo, prefiero no decirlo porque quizás el equivocado soy yo. Ya, prefiero todavía documentarme bien. Pero hay un par de videitos que por ahí no me cuadraron mucho. Pero bueno, en, en líneas generales, sí, pues... Me parece interesante, me parece muy interesante. Yo empecé con el lomito saltado, obviamente que sí. Yo aprendí hacer el lomito saltado pero así estilo 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 este cocinero de tiktok que sale con su juego para arriba y todo chévere sí aprendí a hacer esa y sale ¡mua! bien rico bien delicioso bien delicioso recomiendas info animados sí por qué no hay algunos que sí son muy chéveres son bien bien chéveres ¿no? dicho sea de, dicho sea de paso eh, Dice, Merlín se pone en modo, soy mejor que los demás canales de historia. ¿Cuándo he dicho eso, doctor Manuel? Ya empiezan estos huevones? Yo no he dicho en ningún momento eso. Es más, si yo estoy diciendo, si yo estoy diciendo más de una vez que me gusta el trabajo de tal, me gusta el trabajo de tal, no, ningún problema. De hecho, yo siempre he dicho que un canal de historia que yo admiro bastante es el de Kevin Zabaleta, el Historia del Perú. Me gusta bastante. Me, bueno, no sé por qué ha dejado de colgar videos ya, pero a mí me gusta bastante el canal de Kevin Zabaleta. Mucho. Y lo he dicho en varios directos, ¿eh? Mucho, abiertamente en varios directos. Me encanta el canal de Kevin Zabaleta. Uh, mañana doy mi último examen, dice Academia Play te borran cuando les corrige. No lo sé, nunca he comentado en Academia Play La verdad, lo he visto, así bien chévere eh, pero Como les digo, así hay un par de cositas que no me gustan mucho Me parece un poquito sesgadas en algunos, en algunos puntos En algunos puntos Patita con Comaní, no Oh, Daniel Arteaga, ¿qué tal? Saludos No, no, Patita Comaní sí, no, no he llegado a probar No he llegado a probar Ya no he llegado a probar eh, bueno, he comido, pero no he, no he llegado a, a, a probar así como para poderlo para poderlo preparar. Eh, de hecho, yo he tenido un amigo. Ah, Kerry, gracias por tu nativo de Tío, eh, tío Merlin, material sobre motines en el Perú. Um, Te podría gustar, quizá los del siglo XIX, eh? ese es este libro, por ejemplo, que se está a punto de reeditar, que se llama de Tupac Amaru a Gamarra que es una historia del caudillismo. Este libro también de los bandoleros, bandoleros, avigeos, creo que también te puede te puede interesar por ahí. Y aparte de eso, ah, claro. Este, en el video de, perdón, en el libro de Cómo matar un presidente del historiador Rolando Rojas, también también sale sale este, por ejemplo, la conjura para poder asesinar a, a, a Monteagudo y también para poder asesinar a Sánchez Cerro. Pienso que te puede gustar por ahí. Pienso que te puede gustar. Y... Ay, caramba. Pasó acá. Algo me ha tocado el pie. No sé qué me ha tocado el pie. A veces en esta biblioteca penan. ¿eh? A veces aquí. Aquí penan. Eso sí lo digo. Aquí penan. Yo sé que esto está fuera de la ciencia y todo, ¿ya? Pero aquí se han pasado cositas medio raras. ¿Te gusta el atún enlatado? Esa fue mi especialidad por años. Romina. A ver. Una de las cosas que más me gusta, aunque parezca medio raro, es el atuncito. El atuncito Con su ensaladita de cebolla Y tomate Me encanta Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta El atuncito así En su ensaladita con cebollita y con tomate Lo mismo que utilizan para hacer, A veces para ponerle al pan Ya, a mí me gusta Pero con arrocito Pucha madre, qué rico El encebolladito de atún Qué rico Es demasiado, demasiado rico me encanta, me encanta bastante ah. Y dicho sea de paso también He aprendido a cocinar eso a veces, a veces Es ultra fácil, ni que, que cocinar Es cortable, ya está, ya. punto, ya está Merlín, este día, este domingo Es el día del pollo a la brasa, ¿qué tal un video de ese plato? Tengo un video acerca de la historia del pollo a la brasa ¿eh? Romina la, chocola. Chocola, mami Ya sabía Fans, fans ahí del de, de encebolladito de atún Aguante el encebolladito de atún, carajo Aguante, aguante Causa sin nunca, nunca, nunca He aprendido a preparar eso sí, este... Nunca aprendí a preparar. No me cuadra. Te preguntan mucho por qué no tienes hijos a los 31 años. Sí, bastante, bastante, bastante. De hecho, eh, la gente que me conoce, pero que me conoce de cerca, ya, no simplemente así por la pantalla, sino personas que me conocen personalmente, eh, saben que yo no he continuado una relación bien larga, porque justamente... La otra persona tenía planes de familia y yo no me sentía preparado para una familia. Eh, de hecho, de hecho, este, yo no tengo planes para tener familia, porque yo sé que si tuviera una familia, yo frenaría mi trabajo de YouTube y mi trabajo, pues también en la vida real. Entonces, este, no siento que sería un buen padre, porque yo siento que para ser un buen padre tienes que planificarlo y estar muy seguro. De que vas a tener el tiempo necesario para dedicárselo a esta persona, a este niño o a esta niña. Pero en mi caso, yo creo que no podría. Y yo siempre he dicho eso. De hecho, siempre he comentado a mis futuras parejas, después de esta mala experiencia, porque fui, sí fue una experiencia un poquito feita, de que yo no tengo en mis planes ser padre. O sea, no tengo en mis planes ser padre. Y muchos me dicen, no, eres un egoísta, ¿no? Al contrario, ¿no? yo conozco mucha gente que se ha hecho padre porque querían sentirse completos, no querían completar su, su, su ciclo de, de vida. ¿no? Pero yo creo que no, no debe ser así. Yo respeto a la gente que, que, es, este, que es padre o madre responsable. Eh, yo sé que los padres no son perfectos. Yo siempre he tenido bastantes discusiones con mi mamá, con mi papá, cuando era más joven, más con mi papá pero con el pasar de los años uno ya se da cuenta pues, que las cosas que te dicen es este es verdad pues no y a veces papá mamá no tendrán quizás buenas, buenas maneras de, 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 de o maneras adecuadas de decírtelo pero en el fondo lo hacen de la buena fe ¿no? por eso es que yo al final decidí no si yo tengo un hijo o una hija no tendría tiempo para leer no tendría tiempo para producir no tendría tiempo para hacer un montón de cosas que realmente quiero hacer. Y bueno, he decidido pues dejarlo ahí, ¿no? Lo que sí tengo pensado más adelante es adoptar. Eso sí quisiera. Si es que en algún momento quizás tengo la oportunidad, quisiera adoptar. Oye, Daniel, un saludo para, para ti, amigo. Un saludo también para tu hijito, que yo estoy seguro que ya, sí, ya debe haber nacido. Un saludo para ti, hermano. Amigo desde la Universidad Daniel Arteaga. Y bueno, en algún momento voy a... Quisiera adoptar. Quisiera adoptar, eso sí. Si es que se puede. Si es que no, bueno, ahí quedó. Eh, y, y hay una pregunta que acá me dicen bastante. Y me la han hecho un montón de veces, ¿ya? Que es quién se va a quedar con la biblioteca. Eh, Marco Espinosa, gracias por tu donativo de 17, 17... Bueno, 18. Merlín, también me pasó lo mismo con mi ex. No quiero tener hijos. Y ella sí. Fue bonito mientras duró. Sí, mano. No. Vamos a ponernos el sombrero de, de Chamberlain Triste, ¿ya? Sí, man. Chupa, chupa, weón, chupa, chupa. ¿No? Mm. Mm. O sea, no hay nada más. O sea, a ver, terminar por una mentira es es relativamente normal. ¿ya? Terminar por un engaño es normal, no, medianamente normal. Por una falta de confianza es, no, es medianamente normal. Pero terminar porque la otra persona quería algo más serio contigo, eso sí duele, pues, porque significa que no estás encajando en el proyecto de seriedad de la otra persona. Y eso a mí me dolió bastante. Bueno, no me debió haber dolido, porque de hecho yo fui, yo fui el que cortó, pero eh, me hizo sentir muy mal. De hecho que me hizo sentir muy mal. Y bueno, desde ahí ya... No tengo esa intención de, de adoptar. No, es, no está dentro de mis planes. Adoptar, perdón, casarme y tener hijos. No, no lo veo como algo como algo adecuado, al menos hasta ahora, ¿no? Pero bueno, algún día quizás tendré tendré pues mi, mi hija adoptiva, ¿no? Quisiera tener hija, hija adoptiva. No hijo, hija. Eh, siempre he querido llamarle a mi, a, mi, a mi hija, a una posible hija, eh, Circe. Circe por la bruja de la Odisea. Circe Morgana, nombre de dos brujas, ¿no? ¿Por qué brujas? Porque, bueno, Marlín es nombre de brujo, ¿no? Eh, y bueno, si es que algún día se me da la opción de adoptar, pues genial. Si es que no, a seguir adelante. Ahora, eh, <laughs> yo hago, hijo, me habla el mamá dice: Este coche es Circe Morgana, exacto. Adópteme, maestra, adopta. Adópteme, mis... <laughs> Jimbo dice: Coche su madre. ¿No te gustan los niños? No me gustan mucho los niños no soy muy 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 amigo no soy no, no soy muy tolerante a los niños no no mucho no mucho eh, pero sí me gusta bastante eh, contarles historias de hecho a veces cuando me encuentro con algunos sobrinitos sea de parte mamá o sea de parte papá a veces me gusta me gusta contar historias ¿no? es como como el tío el tío buena gente no una cosa así el tío buena gente eh, pero bueno las cosas pasan así las cosas pasan así según la ley tienes que estar casado para adoptar ah la ya fue ya <laughs> ya fue ya bien tranca, bien tranca. pero bueno y siempre me han preguntado esto de aquí ¿eh? a quién le vas a dejar tu biblioteca créanme créanme que no lo sé o sea yo en cualquier momento puedo tirar la pata ahorita me voy a jatear me quedo ahí feliz jatear y pa el corazón se me para y quedo no eh, no sé pero yo he pensado algo, en que si le dejo a alguien mi biblioteca, tiene que ser a alguien medianamente desconocido. O sea, alguien que no conozca. Que no conozca tanto tiempo. Ahora, muchos me han dicho, Merlín, ¿pero por qué no le van a alguna biblioteca? No soy muy, muy fan de eso, ¿ya? De hecho, yo estuve en algún tiempo trabajando con algunas bibliotecas y bueno, una realidad triste que he visto. Espero que no pase en todos lados, ¿ya? Pero en lugares donde me ha tocado estar. La gestión de los libros es paupérrima. Muy pobre. ¿sí? Los libros se pierden, a nadie le interesa. Tranquilamente te roban un libro, no pasa nada. Ahí más. Ahí nomás. Aparte que siento que si le dejara. Que si le dejara todo esto. Tendría que ser a una sola persona. Porque yo sé que una sola persona le podría dar todo el valor importante a esto, si es que no lo va a vender, pues obviamente. Y lo otro es que este, esta biblioteca es como una. es como una estructura arquitectónica. Todos los libros que están aquí, o bueno, la gran mayoría de los libros que están aquí, están interrelacionados, porque tienen temas afines. Y si yo siento que se lo doy un poco a alguien, un poco a alguien, un poco a alguien, rompo la arquitectura. Entonces prefiero que una persona que tenga un gusto muy similar al mío se lleve todo. Porque sé que le va a encontrar, obviamente, todo esto, a todo esto una lógica, ¿no? Lo otro que he pensado también, que también es otra posibilidad, es bueno, vamos a romper la arquitectura de acá, pues, ¿no? Es que ya en mi vejez, en mi vejez, me alquilen un localcito en Girón, Quilca, y venda todos mis libros, ¿no? Se lo vende a la gente. Es como saber eh, con quién se va a ir cada uno de mis libros. Y créanme que cada uno de estos libros hay un. Eh, se la de risa de si su pierna. Hay, por ejemplo, un almuerzo que me privé de ir con mi enamorada, con mi un almuerzo que me privé de, de mí mismo, eh, una recarga de celular que no me hice, un pasaje que me gasté y tuve que hacer malabares para llegar hasta Villa El Salvador, eh, un pago paupérrimo de algún trabajito que hice. Entonces, yo siento yo siento que también por otro lado, ¿no? hacer esto de, de esperar a, de venderlo en mi vejez sería como ver con quién se va cada uno de mis libros, ¿no? Quién es la siguiente persona que se lleva. Hay lag, no hay lag, acá está acá está full, ¿eh? ¿no? ¿No? No, acá está full. Acá está full. Pero yo sí quisiera saber a quién se, a quién, quién se va a llevar. ¿Quién se va a llevar estos libros? Eso sí quisiera saber. Porque me parecería bien triste lo que pasó con la biblioteca de algunos intelectuales. Bueno, yo no me considero un intelectual ya. ¿no? Pero creo que sí tengo una biblioteca mediana. Eh, que es que esta persona muere y sus libros de ahí pues son vendidos pues al peso en varios lugares. ¿no? Yo creo que esto tiene un sentimiento, tiene un mérito. Así que por ahí pues este... Por ahí pues si alguien se lo lleva... Ya, pues... ¿no? Voy, a, voy a estar penando en su casa ahí. Ahí. <laughs> Se para por un segundo. Uy, qué raro. No, acá está full. Acá me sale que la transmisión está, está full. Quizás será un error de YouTube, porque a veces YouTube tiene estos, estos pequeños errores. ¿eh? Tiene estos pequeños errores. A veces pasa. A veces pasa. Pero lo que no tienes que dejar pasar son las tremendas ofertas de mis amigos de GFS Transportes y Logística. Te lo recomiendo Merlin de Chamberlain. Quieres importar para tu negocio, no sabes cómo, los tutoriales de YouTube no te ayudan, sabes que importar es un proceso importante pero complejo a la vez y si tú quieres tener los productos ahí en la puerta de tu casa, no te olvides de pasar por la. Eh, por el negocio de mis amigos de GFS Transportes y Logística, quienes te van a hacer todo el trabajo de importación por ti. Y no te olvides que ya se viene la campaña más importante de negocios del año. Navidad. Ten tu, ten tu negocio bien surtido de productos con mis amigos de GFS Transportes y Logística. Contrátate a los números que te aparecen aquí en la publicidad. Ajá, ajá. Ajá. Claro, claro, claro. Así es. Estoy preso, papi, y me mandas tu cherry. Bien, Mosca, eres de comita, es ese se me ríe, es un cuchillo. ¿no? Faltó la salsita, es que la salsita está en la segunda publicidad de mis amigos de Solo para Fumadores. ¿Quieres un libro? ¿Estás buscando ese libro que tanto, tanto te han recomendado, no sabes dónde comprarlo? ¿Vives, pucha, no sé, en la Atlántida dices, oye, acá no hace envío de libres Contáctate con mis amigos de Solo para Fumadores Ellos estás en el delivery hasta la puerta de tu casa Exacto, el libro que tú quieras, el libro que te van a llevar Búscalo en Facebook con este nombre, Solo para Fumadores Y pídele el libro que tanto has estado buscando Dale tu lista de libros ahí a buscar Y mi amigo Christopher de Solo para Fumadores Te va a conseguir a un buen precio Y con un delivery más rápido que una balsa de la cultura chincha Contáctate con ellos en sus páginas de Facebook Y también no te olvides de decirle que vienes de parte de la biblioteca de Merlín Hazlo ahora, hazlo ya Porque recuerda que el tiempo Es dinero Muy bien Ah, que lo vendería Al peso, dice Que dice tiene otra tarifa que solo la pone En el segundo anuncio Y ese sombrero guachucha fue ese? A ver, vamos a checar Vamos a checar Los últimos yepeos antes de cerrar el stream del día de hoy. Antes de cerrar el stream del día de hoy. ¿Qué hice? Sí, concha, se sombrero de los Teletubbies, sombrero de Tinky Winky, no, claro. A ver. Mm hmm. Ah, acá está, acá está este de Diego de Almagro. Recién me llegó el de Diego de Almagro. ¡Wow! Senina, gracias por tu donativo de 30 soles al Yape. Muchas gracias para ti, linda, de verdad. Gracias, gracias por tu gentil colaboración. Eh, Nicolás dice, Profesor, no tengo para la empanada. ¿Para cuándo nos reunimos en el campo de Marte a comer todo su chifa, carajo? Que ya toca cuando se pueda, miércoles. Sumaria Diego, Recontra, Recontra un Fire. Cuando se puede, estimado, ahí nos andamos una rica, una rica reunión. Una rica reunión con toda la gentita de la biblioteca de Merlín. Howard, ¿no? ¿Qué dice? ¿Le, ¿Sabes que la Susnada sacará.? Ah. ¿Leíste la de Babilonia? No, no le he checado. No le, no le he checado. A ver. Mm. Juan, dice. Merlin, por favor, llévame de excursión de libros. Quiero conseguir libros de Jeffrey Archer eh, para enviarle a mi padre. Mm, es que en las excursiones a Tacora o a las cachinas, no es que vayas a encontrar específicamente ese el, el libro, ya. Porque las excursiones a Tacora son un golpe de suerte. O sea, es, es lo que hay en ese momento. Y a veces, a veces, puede salir bien. Como que a veces puede salir mal. Por ejemplo, la semana pasada yo he ido a la, la cachina de Villa El Salvador. Me dio una vuelta como de tres horas y solo encontré un libro. Pero hay otros días que yo lo visito un ratito y salgo cargado. O sea, es la suerte, amigo. No es que hay un local ahí que tiene toda la lista. Es bien complejo. Es bien complejo. A ver, Chuck Rabelo donó 5 soles aquí para el Super Chat. Dice: Qué chévere, tiene sus libros en un orden autobiográfico como Rob Cordon de High Fidelity. Gran película, pero mejor libro. Oye, gracias por la recomendación, Chuck Rabelo. Sí, o sea, no están exactamente. No, no sé, no están exactamente ordenados, pero yo sé en dónde está cada libro casi. O sea, prácticamente sí sé casi en dónde está cada libro. Si tú me dices, hoy ¿dónde está la historia de la, la historia de la locura? Está acá. ¿Dónde está la contrahistoria? Está por acá. ¿Dónde está la historia de la medicina? Está por allá. ¿no? Entonces, yo más o menos ya tengo mapeado en mi cabeza dónde se encuentran cada uno de mis, de mis libros. Más o menos. A ver. Luis se portó con 10 centavitos. Muchas gracias, Luis. Gracias por tu gentil like. Eh. Y Jesús dice, ¿has leído Dominación sin dominio de Gonzalo Lamana y el nuevo enfoque que le da a y Inca? Oye, no, ¿eh? no sé si Gonzalo Lamana será historiador arqueólogo, pero sería cuestión de, de revisarlo, de revisarlo. Al menos con lo que es historia prehispánica, no suelo consumir mucha bibliografía porque siento que es algo que se acerca más a la antropología, pero perdón, a la arqueología, pero eh, voy a revisarlo, está, se ve interesante se ve inter... de hecho, uno de los últimos libros que he estado revisando es acerca del Capac Ñam, una historia del Capac Ñam que dicho sea de paso salió con, con en eh, la editorial Acuedi, lo hace Bernard Newland, si no me equivoco que es un profesional de la católica libro muy interesante y en una calidad que de verdad, de verdad, de verdad sorprende sorprende bastante porque está muy pero muy bien hecho muy bien hecho hay que desconfiar de quien tiene su biblioteca ordenada porque significa que no la usa. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Alexander Peña. Una biblioteca ordenada, una de dos. O no la usas, o tienes mucho tiempo, o eres muy obsesivo del orden, o tienes una persona que te la ordena. Eh, yo en mi caso no puedo mantener la biblioteca ordenada ya me pasó ya, yo a veces este, voy a, a limpio, digo hoy día quiero dejar limpiecita la biblioteca, lo limpio todo bien bonito, bien chévere, yo para acá ordeno todos los libritos, pero al rato otra vez está uno por acá, otro por allá, otro por allá, y digo ah, los necesito, los necesito eh, pero bueno eh, yo, yo sí desconfío un poco de una biblioteca ordenada yo, yo sí lo veo así de hecho cuando he visitado a veces a algunos historiadores, porque cuando yo estaba en la universidad, eh, yo hacía entrevistas a historiadores por una cuestión, de un trabajo que tenía en la universidad, y siempre sus bibliotecas eran pues así, as, como la, así estilo Borges, ¿ya? o estilo Humberto Eco, libros por acá, libros por allá, ¿no? metidos por acá, por allá. Y era porque, yo primero pensé que era pues por descuido, y es no, pues porque realmente usan los libros constantemente. Lo que pasa es que los libros de historia, a diferencia de quizás de una novela, eh, o de un poema, ¿no? No necesariamente lo puedes leer de inicio a final, lo puedes leer por capítulos. Y entonces, ¿qué pasa? Que a veces, digamos, tú estás interesado en un tema, ¿ya? Por ejemplo, te estás interesado en el primer civilismo. Tú agarras un capítulo de este libro, agarras otro capítulo de este otro libro, luego dices, ah, no, pero esto me acuerdo haberlo leído en tal lugar. A ver, voy a ver qué opina ese autor. Agarras el, el capítulo del otro libro y comienzas a, des, a desordenar todo, ¿no? Y, y, y ya con eso te haces una idea más, más robusta, pero bueno, los libros pagan pato. Con los PDFs no se puede hacer eso. Yo no puedo, me desespero, diciendo, "Güey, ¿dónde está?" Por eso yo mil veces prefiero el libro físico. Yo sé que cuesta un poco, bueno, mucho más en realidad. Cuesta mucho más, pero créanme que el tiempo vale más que el dinero. ¿A dónde vamos? Claro, siempre trato de priorizar el tema del tiempo porque con los PDFs me demoro, me demoro demasiado. Hoy Luis Ríos, felicidades con tu nueva guitarra, amigas. Espero que te vaya muy, muy bien. ¿Qué ¿Tú Ríos, del grupito de Ariana boluarse arce. Sigue el canal de Ariana eso es un mate de risa. Es un mate de risa. Bueno, amiguitos y amiguitas. No, no, Kiyomi. Amiguitos y amiguitas, nos vemos el próximo jueves en otro stream de la biblioteca de Merlin. No se olviden que todos los jueves tenemos video las eh, 3 de la tarde y en la noche tenemos directo ahí interactuando. No, por favor, dice, ¿no? Interactuando con los suscriptores. Y bueno, nos vemos la próxima semana con otro, con otro capítulo más de preguntas y respuestas con el tío Merlín. Ah, ¿ha llegado un, un nuevo yape? A ver, vamos a revisar porque dice, ah, oh, huevo, ha sido sin leer mi YAP. Mi plata, huevón a ver, vamos a ver. Uh -huh. F, ¿por qué me dice? <laughs> no, no hay. Sí están todos. Sí están todos. Ay, oh, me haces quedar, Luis, De madre. Ya bueno, papis, ahora sí, nos vemos la próxima semana. Cuídense, 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 tomen toda su sopita. Y nos vemos. Nos vemos, nos vemos. Chau, chau.